Tenemos que formar personas de manera integral para que una vez salen como profesionales de esta institución, sean capaces de aprovechar los desafíos del siglo XXI. Hay que empezar a cambiar un poquito la forma en la que vemos, cómo aprendemos y la forma en la que nos enfrentamos a la educación y crear estos nuevos perfiles con habilidades de diferentes carreras. Las transformaciones tecnológicas hacen parte, son una parte esencial de la condición humana. Ahora, la técnica y su aplicación histórica, que es la tecnología, es un espejo de lo que es cada quien. Hay unas posibilidades maravillosas con estas transformaciones a las que hemos asistido en las últimas décadas, que permiten ensanchar las posibilidades culturales del individuo al infinito. Esto nos da miedo porque es incierto, no lo conocemos. Y el pasado, pues por ser más conocido, nos sentimos más cómodos de lo que ya conocemos, aunque no sea bueno. Pero el futuro está por construir. Y lo vamos a hacer nosotros. Por tanto, yo soy como Nicole, soy un optimista por definición, por decisión propia. Lo humano, cómo se fortalece gracias a estas tecnologías sin desdibujarnos en que el objeto es crear humanidad, fortalecer la humanidad, no las tecnologías. Es decir, las tecnologías deben ser ese camino, esa herramienta que me fortalece como persona y como colectivo. La universidad es lo que permite cribar el alma de las personas para que tengan algo que decir. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar ya conectados con nosotros. Bienvenidos al segundo foro de humanismo en la era digital y bienvenidos a Ariandina en este espacio virtual. Damos las gracias a todas las personas que ya se están conectando con nosotros, a nuestros panelistas que ya están listos y los dejamos aquí con otro video resumen de nuestro impacto y de nuestros aprendizajes del foro del año anterior. Muchísimas gracias a todos. Sigamos conectados. Somos seres humanos. ¿Quién va a ganar esta batalla? ¿Las máquinas o los humanos? ¿Qué va a pasar en los próximos 20 años en este desenvolvimiento de la cuarta revolución industrial? El reto que tenemos es que somos nosotros los que estamos aquí los que tenemos que hacer que Colombia sea campeón de esa revolución. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer nosotros es pensar que el tiempo futuro será mejor. Y hoy en día, pues yo lo veo. Y eso es lo primero, la confianza en este nuevo mundo tecnológico se la hemos dado a ese mundo. Y estamos perdiendo la confianza en el ser humano que está al lado. Y la confianza es lo más importante en esta sociedad. Así se hacen las relaciones, se hacen los negocios, se construye la sociedad con base en esa confianza. En nuestro foro del año pasado aprendimos cuáles eran los cuestionamientos, cuáles eran los mayores retos que esta categoría de humanismo digital estaba tratando de resolver. En esta segunda oportunidad profundizaremos en dos tópicos, la educación y la empleabilidad, pero también el foro del año pasado nos permitió ratificar nuestro compromiso como institución para formalizar el estudio riguroso y disciplinado de esta categoría para poder entender las transformaciones y los retos que implica ese encuentro único y sin precedentes entre la tecnología y la vida humana. Este foro también fue una plataforma para que como institución pudiéramos ratificar nuestro compromiso con el pensamiento humanista. Queremos que sobreviva en las generaciones presentes y futuras la idea del ser humano como centro, pero también como responsable y corresponsable de su construcción como ser humano. Para nosotros como institución, los pensamientos
fundamentados en esta estructura son parte de nuestro pilar y de nuestro funcionamiento. De allí su importancia. Gracias por estar con nosotros conectados. Hoy, como les decía, profundizaremos en dos tópicos, educación y empleabilidad. Pero también conoceremos el lanzamiento que por primera vez se mostrará al mundo de nuestro observatorio en humanismo de la era digital, el OBED, cuyo propósito es sistematizar la información y tener indicadores que sean de utilidad tanto para la comunidad académica como para la comunidad en general. Tendremos una sesión muy interactiva. Los invitamos para que esto no sea en una sola vía, sino que, como propio de la comunicación digital, podamos utilizar múltiples canales y diferentes roles. Lo primero es invitarles a utilizar el chat de aquí de YouTube para poder comentar de aquello que van escuchando y que les parece interesante o aquellas preguntas que tendrán para nuestros invitados de la mañana de hoy. También, a través del hashtag Foro Humanismo Digital, ustedes podrán postear en sus redes sociales todas las opiniones que este foro les suscite. Y así la conversación se mantendrá muchísimo más tiempo. Y también los invitamos a entrar a menti.com o al QR que podrán ver en este momento en pantalla. A través de este código, ustedes podrán participar y darnos sus opiniones en algunos temas en los cuales vamos a hacerles preguntas. Así que desde ya utilicen la cámara de su celular, escaneen el código y empiecen a participar con nosotros. La primera pregunta es muy sencilla. Bueno, les recuerdo, entrar a menti.com y utilizar el código QR para poder ingresar y darnos su opinión. La primera pregunta es muy sencilla. En una palabra, ¿cómo podemos entender y resumir humanismo digital? ¿Para ustedes qué significa? Y eso se convertirá en una nube de palabras, en una nube de ideas que para nosotros será muy interesante conocer. Bueno, también tendremos muchísimas otras sorpresas durante toda la mañana, pero realmente queremos hacer una conversación muy profunda, pero que para todos quede muy claro cuáles son esos retos en estos dos tópicos de la mañana de hoy. Ahí ya vemos cómo se está armando nuestra nube de palabras, se aparece innovación, tecnología, modernidad, humanismo, aparece Claudia, innovación, sensibilidad, muy interesante cómo entre todos vamos construyendo estas opiniones. Innovación y tecnología son probablemente uno de los dos elementos fundamentales para poder tener claridad respecto a este tema de humanismo digital. Muchísimas gracias por sus opiniones. Allí vamos armando nuestra gran nube de palabras. Y como les decía, también los invitamos a utilizar el hashtag Foro Humanismo Digital y el chat que aparece acá. Ya vamos a premiar a la primera persona que se comunicó con nosotros. Tendremos también unos gift cards de Amazon que vamos a entregar a ustedes a lo largo de la mañana. Y queremos entregar esta primera tarjeta a María Consuelo García Rocha, que fue la primera persona que nos saludó en el chat. Queremos estimularlos para que podamos seguir utilizando este canal de comunicación. Muy bien. Gracias a todos por participar con nosotros. Para poder entender y ya adentrarnos en la conversación que trae esta invitación de hoy, queremos poder entender cuál fue el escenario y el momento histórico que le dio razón de ser a este cuarto humanismo que llamamos humanismo digital. No surgió de la nada, realmente ha sido producto de un encuentro único entre la tecnología y la vida humana en todo sentido. Pero ha sido producto de un contexto muchísimo más amplio. Y ese momento histórico lo podríamos resumir como la cuarta revolución industrial. Y lo podemos resumir también como el momento de la sociedad digital. ¿Y quién mejor que el doctor Diego Molano Vega, nuestro presidente de Consejo Superior, para explicarnos en qué consiste este momento histórico que estamos viviendo y este florecimiento del humanismo en unas necesidades muy particulares como sociedad, como seres humanos individuales y colectivos? Damos la bienvenida al doctor Diego Molano Vega, nuestro presidente del Consejo Superior de Área Andina, quien también es asesor en distintos ámbitos de
internacionales. Bueno, muchas gracias Karine, muchas gracias a todos los que nos están viendo, es un placer estar aquí con ustedes, es un honor ser parte de este evento de Humanismo Digital. Y yo me preguntaba, oiga, pero ¿qué hace que un ingeniero cuadriculado que se ha dedicado toda su vida, la gran parte de su vida a los fierros de la tecnología, hablando de humanismo? Y voy a empezar contando una anécdota que me pasó cuando era ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Yo fui ministro entre el año 2010 y el año 2015. Y en el año 2015 tuve que ir a Nueva York a promocionar la inversión en la industria de software colombiana. Hicimos un gran evento, un gran encuentro entre compañías de software colombianas y clientes potenciales de Estados Unidos y entre grandes compañías de software que buscaban establecerse afuera de Estados Unidos. Fue muy exitoso y generado mucha inversión. Pero ese día, pues, apareció la televisión. Apareció la televisión del Wall Street Journal. Y entonces me dicen, no, que me quieren entrevistar. Y yo, pues, emocionadísimo, que me van a entrevistar el Wall Street Journal, emocionadísimo, dicho. Entonces me dice la periodista, bueno, ministro, esto es televisión, usted sabe que el tiempo de televisión es ahora y es muy cortico, ¿no? Muy cortico. Entonces yo le voy a preguntar, pues, que cómo están las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia. Entonces yo le pregunto, bueno, pues, muy cortico, dígame, ¿cuántas palabras puedo decir? Dice, una. ¿Una? Sí, bueno, está bien. Y entonces dice, bueno, entonces empezamos la grabación al aire, ta, ta, ta. Dice, bueno, y estamos con el ministro de Colombia, Diego Molano. Ministro, ¿cómo están las tecnologías de información en Colombia? Y me dice, bueno, pues yo le digo, una palabra. Bien. Y me quedo así quieto. Y dice, no, hagámoslo otra vez. Y bueno, pues esta vez, ¿cuántas palabras me deja decir? Y dice, bueno, está bien, diga dos palabras. Y dice, porque acuérdense, el tiempo de televisión es muy corto. Entonces yo, bueno, está bien. Entonces empieza, bueno, estamos aquí con el ministro. Ministro, ¿cómo están las TIC en Colombia? Muy mal. Entonces se asusta y dice, pero ¿cómo así? Usted me acabó de decir antes que viene ahora muy mal. Y dice, no, pues hagámoslo otra vez. ¿Cuántas palabras me va diciendo? Tres palabras le doy. Tres palabras nomás, sí, es el tiempo televisión, el tiempo solo aquí, esto solo es un poquitico. Yo, bueno, está bien. Entonces, bueno, entonces empieza, aquí tenemos al ministro, no sé qué. Ministro, ¿cómo está la TIC en Colombia? No suficientemente bien. Y eso es lo que quiero hablar en estos pocos minutos que tengo, de esas tres cosas. ¿Por qué estamos bien? ¿Por qué estamos muy mal? ¿Y por qué no estamos suficientemente bien? ¿Y qué estamos bien? Y estamos bien porque hemos avanzado muchísimo en materia de infraestructura de comunicaciones digitales, en infraestructura digital en Colombia. Hemos avanzado muchísimo en los últimos años. ¡Qué suerte tenemos de que hoy más del 72% de los colombianos puedan usar Internet! ¿Qué tal si la pandemia hubiera pasado en el año 2010, donde menos del 28% de las personas estaban conectadas a Internet, ¿no? Y a un Internet de muy mala calidad? Hoy en día tenemos el 72%, eso es una buena noticia. Tenemos que seguir trabajando para que más gente esté conectada a una mejor calidad. Colombia es número uno en un índice que es el índice de asequibilidad de Internet, que lo hace el Web Foundation, el creador de la web, de Tim Berners-Lee, que dice, pues, que en Colombia, nuestro poder adquisitivo, el valor que tenemos de Internet es el mejor. Es decir, es verdad que tenemos que mejorar la calidad de Internet, mejorar las velocidades, pero hoy en día, comparado con el resto del mundo, no estamos mal. Esto es una muy buena noticia. Pero las noticias empiezan a empeorar cuando uno ve la gente cómo usa la tecnología. Entonces, sí, el 72% de los colombianos conectados a Internet más o menos hoy en día, pero ¿lo estamos usando bien? ¿Lo estamos usando adecuadamente? Y hay una encuesta muy interesante del Centro Nacional de Consultoría que hace que ha participado también Ari Andina, y encuentra que antes de la pandemia el 85% de los colombianos
utilizaban Internet solo como una herramienta de comunicación básica o de entretenimiento, pero no como una herramienta para mejorar su productividad o para manejar o para hacer cosas que realmente generaran mucho más valor que esa comunicación básica o el entretenimiento, como la educación o como modelos de negocios nuevos o diferentes que generen más valor al individuo o a la sociedad. Y entre ellos está, por ejemplo, el teletrabajo. En Colombia, antes de la pandemia, menos del 3% de las personas teletrabajaban. Hoy, en Bogotá, más del 25% de las personas están teletrabajando, de los trabajadores están teletrabajando. En el país, cerca del 15% están teletrabajando. Entonces, hubo un gran salto en ese uso productivo de Internet gracias a la crisis, a la pandemia. Ahora, ¿eso es una buena noticia? Sí, pero la mala noticia es que estamos realmente teletrabajando de la forma adecuada. Yo les pido a ustedes que ahí en el chat me contesten si sí o si no comparten lo que me pasa a mí. Yo estoy realmente aburrido de tanto teletrabajo. Hoy trabajo muchas más horas que antes. Estoy totalmente saturado de la cantidad de cosas que hay que hacer, de los webinars, de las reuniones, de las conferencias, de todo lo que hay que hacer. Y claro, me doy cuenta y es porque no estamos acostumbrados a teletrabajar. ¿Por qué en un país como Holanda, por ejemplo, en esta transición la gente no lo sintió? ¿Por qué? Porque ya en Holanda la gran mayoría de la gente teletrabajaba y teletrabajaba desde su casa uno o dos días, porque era ya la cultura, las organizaciones se habían acostumbrado a ese mundo de teletrabajo y eran productivas y sabían y jurídicamente estaban bien definidos, sabían qué derechos tenía el trabajador, cómo funcionaba la cosa y siempre enfocado en que todos ganen, en que gane la productividad de la empresa, pero que gane también el empleado. Y lo que veíamos antes de la pandemia, no tengo estadísticas para ahora, pero es que los teletrabajadores eran mucho más felices que los trabajadores que iban al sitio de trabajo. Ahora con lo que está pasando, no lo sé, porque de pronto estamos abusando mucho de esta herramienta del teletrabajo. Pero justamente lo que uno dice, oye, estamos usando la tecnología, pues resulta que esa brecha estamos usándola adecuadamente, esa brecha crece. Esa brecha sigue creciendo muchísimo cuando uno analiza el gobierno cómo usa la tecnología y crece todavía más a ver cómo el sector privado usa la tecnología, pero crece todavía más cuando uno analiza si tenemos el talento para esta nueva economía digital. Y ahí pues realmente estamos en los últimos rankings internacionales, en las últimas posiciones de los rankings internacionales, y es que no tenemos a la gente preparada para este nuevo mundo. Y es urgente que ahora, en esta pandemia, todos nos reinventemos y nos preparemos, nos capacitemos, tomemos cursos, nos metamos en programas para que desarrollemos las habilidades y los conocimientos que necesitan para esta cuarta revolución industrial. Esto es muy, muy, muy importante. Y es ahí donde viene un elemento fundamental de esta revolución. Una de las grandes preguntas. ¿Esta revolución va a generar más desigualdad que antes? ¿Vamos a dejar a más gente atrás? Entonces, claro, hay un primer tema que hoy todo el mundo discute es si la gente tiene suficiente infraestructura, si la gente tiene internet en la casa y computadores suficientes para todo el mundo, y eso es verdad. Pero sobre todo es si la gente tiene las habilidades para los nuevos empleos. Porque después de esta crisis, las empresas, ya las empresas, la gran mayoría perdieron la inocencia del uso de la tecnología. Ya esa inocencia se perdió, ya vamos a usar masivamente la tecnología. Muchas empresas se dieron cuenta y dicen, ¿yo para qué tengo tantos edificios si la gente puede teletrabajar? ¿Yo para qué tengo tantos contratistas si lo puedo hacer mejor de esta u otra forma? Va a haber una eficiencia muy grande que va a generar desempleo. Pero al mismo tiempo se están generando nuevas demandas de empleo, de nuevos empleos, y el punto es si estamos todos capacitados para ese nuevo empleo y no con este mundo digital estamos generando una brecha adicional porque la gente no tiene esas habilidades. Y eso es lo que me temo, que efectivamente para evitar que haya esa nueva desigualdad digital, la gran desigualdad digital no es, repito, por el tema de acceso a Internet, va a ser sobre todo
por el tema del conocimiento y las habilidades para esta nueva economía. Y eso precisamente por eso trabajamos muchísimo en área andina, para que estas habilidades todos nuestros profesionales las tengan, para que nuestros profesores las tengan, para que toda la gente de nuestra comunidad las tenga. Entonces, está todo este tema de los fierros tecnológicos, pero está todo el tema del uso. Y al final del día, cuando uno se da cuenta, y por eso me parece muy pertinente que debatamos sobre el tema del humanismo digital, es aquí, ¿quién va a ganar al final del día? ¿Van a ganar unos pocos que se van a volver más ricos? ¿Van a ganar las máquinas o los que tengan el acceso a esas gran máquinas o máquinas o sistemas de información gigantes o plataformas gigantes? ¿O vamos a ganar en general los seres humanos? Y yo creo que van a ganar los seres humanos. Yo soy muy positivo que esta transformación tecnológica tiene que darnos una mejor calidad de vida, tiene que darnos más igualdad, tiene que darnos más progreso para todo el mundo. Y eso ha pasado en general en las revoluciones industriales anteriores. Estamos en un momento crítico en que muchas veces no vemos la luz al final del túnel, pero si hacemos las cosas adecuadamente, Colombia puede salir campeón de esta revolución. Hay muchas cosas que tener en cuenta. La primera es que en este mundo digital, pues realmente convivimos con dos cosas, con el mundo real y el mundo digital. En esta nueva era convivimos con esos dos mundos, el mundo digital y el mundo real. Y muchos de ustedes tendrán perfiles en Facebook y verán que inclusive a mí me pasa una cosa, y es que yo veo algunas personas en el mundo real que las conozco y les veo en el mundo digital y dicen, son diferentes. Parece que tuvieran personalidades diferentes. Parece que tuvieran en la vida real una personalidad, a veces muy tímida, a veces muy introvertida, pero en el mundo digital son otras, se expresan mucho mejor, son más críticas o analíticas. Y alguna vez, hace poco, algunos profesores de R&D me contaban que le pasaba eso con sus estudiantes, que estudiantes que no opinaban en la clase presencial, pero en las clases virtuales eran muy activos. Entonces, pues tenemos como algunas veces como dos personalidades, como esa plataforma que desapareció del mercado que se llamaba Second Life, en donde tenía un avatar. Pues pareciera también que en este mundo digital y en este mundo presencial nuevo, pues tenemos a veces personalidades diferentes. Y lo que tenemos que asegurarnos es realmente que los principios, los que hay por detrás, sean lo mismo, sea igual. Que realmente nosotros operemos bajo unas bases de principios que sean los mismos. Y yo creo que esos principios además no van cambiando. Son los mismos principios que tenemos heredados de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que los tenemos que preservar también en ese mundo digital. Alguien me preguntaba esta semana en un debate sobre la privacidad de la información, porque ahora pues están haciendo muchas aplicaciones para combatir el coronavirus y parecía que el precio que pagamos es la privacidad. Y entonces pues viene un problema de que si se está manejando esa información adecuadamente o no. Y yo le decía, pues al fin de cuentas, me decía esta pregunta, en ese mundo digital pues tienen que aplicarse los mismos principios de manejo de la información, de respeto por las personas, de respeto por esa privacidad que en el mundo offline. Entonces pues tenemos que mantener ese conjunto de principios balanceado en el mundo online y offline. Y una cosa que pasa en este mundo digital, una de las características es que va muy rápido y va tan rápido que nos vamos quedando obsoletos. Es decir, miremos, por ejemplo, el de materia de infraestructura. ¿Cada cuánto cambiamos un celular? Los colombianos cambiamos el celular cada 2 años, en promedio. O sea, cada 2 años ya creemos que eso está obsoleto. Pues todo este mundo digital va cambiando más o menos a esa velocidad. Nos toca reinventarnos. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer aquí es siempre tener ese chip de que permanentemente tenemos que reinventarnos para poder sacar el jugo a este nuevo mundo digital, para estar en los empleos que son, para estar generando valor, pues tenemos que reinventarnos permanentemente. Otra cosa que pasa en este nuevo mundo y que hay que tener en cuenta en este debate humanismo digital es que este nuevo mundo no tiene fronteras. Las fronteras desaparecieron.
Antes teníamos unas fronteras y para movernos necesitamos pasaportes complejos, necesitamos permisos, necesitamos cosas. Hoy en día en este mundo digital nos movemos sin ningún tipo de fronteras. Inclusive ya ustedes este video de YouTube que están viendo lo pueden ver con subtítulos en muchísimas lenguas. Ya está, o inclusive ya hay aplicaciones para que en tiempo real, yo hablando español, ustedes me puedan escuchar en más de 100 idiomas. Entonces, el mundo no tiene fronteras y hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque los comportamientos de la gente en los diferentes países han sido diferentes, pero se mezclan todos en este mundo digital. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en estos debates que estamos teniendo. Y además generamos pues, nuevas necesidades dentro de esos comportamientos, ¿no? Obviamente una necesidad de estar conectados. Y hay que tener mucho cuidado porque ese uso, este mundo digital tiene muchas cosas buenas, pero ojo porque no nos podemos desconectar del mundo offline. El mundo offline tiene cosas que nunca nos podemos desconectar de ellas. Y es nuestra base. Y hay que tener cuidado, hay que saber cuándo conectarnos y cuándo desconectarnos. Hay que mirar los riesgos que tiene Internet, los riesgos que tiene ese mundo que son muy grandes, ¿no? Muy, muy grandes riesgos de robo de la privacidad, riesgos de, sobre todo a los niños, de pornografía infantil, de los riesgos que vienen de los temas financieros. Y tenemos que cuidarnos, tenemos que saber qué prácticas tenemos para combatir esos riesgos como lo hacemos en el mundo offline. En fin, pues es lo bueno que tenemos, lo malo que tenemos y lo que podemos mejorar. Lo que podemos mejorar sobre todo es ahora cómo utilizamos las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer un Colombia mejor. Estamos en la recesión más grande de la historia mundial, estamos en la recesión más grande de la historia de Colombia. Si somos realmente optimistas, la economía este año va a caer 5%, mucha gente dice que va a ser mucho más, pero es la caída más grande de la historia. Es una crisis económica muy grande y pasa una cosa, y es que muy pocos están viendo la luz al final del túnel, de cómo nos vamos a recuperar. Y yo lo que creo es que esa recuperación no va a venir de la gente tradicional que piensa de una forma cuadriculada y tradicional. Va a venir de la gente que innova, va a venir de la gente que se arriesga y va a venir sobre todo de la gente joven, de las nuevas generaciones, de la generación Z y algo de los millennials que van a decir tenemos que utilizar estas herramientas para llevar a Colombia a un nuevo escenario. Y este nuevo escenario tiene que tener varias características para que realmente seamos campeones. El primero es utilizar la tecnología. El segundo, que tengamos realmente el coraje masivamente de lanzarnos, de probar cosas, de montar negocios, de arriesgarnos. El tercero, de lo que hagamos tenga realmente efectos en la inclusión, de que no dejemos a la gente atrás. Estamos viendo cómo las cifras de los economistas dicen que estamos reduciendo la igualdad, es decir, está aumentando la pobreza en esta crisis. Tenemos que movernos rápidamente para que eso deje de pasar, para que con estas herramientas incluyamos a más personas, pero sobre todo que la gente joven, nueva, inyecta a Colombia, meta a Colombia en el contexto global, que Colombia sea líder en esta recuperación económica mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego. Muy importantes sus reflexiones. Le cuento que muchas personas coinciden con usted en el exceso del teletrabajo y en las brechas de lo digital en este mundo de hoy, acrecentada la dificultades por el tema del coronavirus. Muchísimas gracias por su importante presentación, porque creo que nos pone a todos en contexto claro de cómo nosotros en esta era digital tenemos muchísimos retos con los cuales tenemos que lidiar como personas y como sociedad. Muy bien, esta ha sido nuestra introducción, pero podremos hacerle preguntas al doctor Diego Molano
a través de nuestro chat y en cuanto abramos nuestra sección de preguntas, esas las podremos responder en ese momento. Ahora escucharemos a Luis Pardo Céspedes. Hemos invitado a profesionales que se han dedicado al estudio profundo en estas categorías. Él, además de ser escritor, es CEO de Sage, una multinacional líder en software de gestión para empresas. Es experto en liderazgo y nuevas tecnologías, así como su aplicación a la pequeña y mediana empresa. Su interés está en relación con la dinámica entre la ética y una relación adecuada y positiva con la tecnología. Luis Pardo Céspedes es el autor de Viaje al Centro del Humanismo Digital y es precisamente en ese tópico que trae su presentación con nosotros en esta mañana. Bienvenido a Ariandina Virtual, Luis Pardo. Hola, muy buenos días, Colombia. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Ariandina por la invitación y también a don Diego Molano, que ha hecho una introducción excelente. Introducción excelente para, como solemos decir aquí en España, entrar en materia. Y me gustaría entrar en materia muy rápido. La primera pregunta que yo les haría es, ¿qué es el humanismo digital y si esto nos hará mejores? No debe llevarnos al error pensar que el humanismo digital es un concepto de opuestos, donde la naturaleza de uno refleja la del otro, como el calor y el frío, la luz y la oscuridad, el yin y el yang, para nada. Todo lo que es humanismo ha existido hace muchos siglos atrás en la propia esencia del hombre, mientras que el área digital es del siglo XXI. En vez de opuestos, me gustaría hablar de términos complementarios. Y al igual que los átomos de hidrógeno y de oxígeno son diferentes, pero no opuestos, cuando se combinan se hacen complementarios, ya que juntos el H2O forman un nuevo compuesto maravilloso para la vida, como puede ser, por ejemplo, el agua. Asimismo, el humanismo digital forma un nuevo compuesto. Este compuesto no en estado de agua, quizás mejor gaseoso, ya que conjuga la mente del hombre, así como en el mundo del digital, las nubes, brain and cloud. Como los pensamientos y las nubes no podemos tocarlos, diremos que es gaseoso. En cualquier caso, parece paradójico que tengamos que ir mirando al pasado para entender el humanismo y a la vez ver el futuro para entender lo digital. Pero nada más lejos, este proceso es natural, pues el futuro se construye con la acción del presente. El presente, de forma inmediata, se convierte a su vez en pasado. Por tanto, el viaje del pasado, presente y futuro es una constante de nuestra vida que así debemos aceptar. Como bien sabéis todos, porque ya estamos en el segundo foro de humanismo digital, el humanismo viene de una doctrina antropocéntrica. Tomó impulso a partir del siglo XV y fue ese renacimiento de las ideas sobre la filosofía y la ética del propio ser humano quien tomó protagonismo. Las emociones, los sentimientos, la comprensión, empatía y el sentido común guían toda esta etapa humanista. En el mundo digital, que nace gracias a la propia evolución del ser humano, su inventiva, su adaptación al medio, la voluntad también de progresar, crean la era digital. Irrumpe, como bien habéis visto, con mucha fuerza. La digitalización está compuesta de lógica de codificación binaria, que integra con sistemas y dispositivos que tienen toda la potencia superior, incluso a la que pudieran imaginar sus creadores. Os lo digo yo, que llevo ya 30 años en el sector tecnológico y sigo sorprendiéndome. De hecho, nos hallamos ante la revolución de las revoluciones. Es global, es capilar, es democrática, pero además tiene dos factores que la hacen muy diferentes a otras revoluciones como la industrial, y es que es exponencial y a gran velocidad. Debemos tener control sobre este vehículo y el control siempre tiene que ser hecho bajo el paraguas del humanismo. Seguro que nos hará mejores, pero digo vehículo porque la tecnología ya sabéis que es un medio y no un fin, mientras que el ser humano y su bienestar en un mundo mejor sí es el objetivo. La exponencialidad y la velocidad a la que hacía mención sin duda es abrumadora. De hecho, según declaraciones de Google, en el año 2003, ya hace unos cuantos, la humanidad había generado
5 exabytes de información en toda la historia. Por cierto, ¿saben qué es un exabyte? Bueno, un exabyte es una unidad de medida de almacenamiento informático que está medida en bytes, que bytes es la unidad menor computacional que está compuesta por 8 bits. Si todo esto le suena a rollo, básicamente un exabyte tiene 18 ceros. ¿Se imaginan de qué estamos hablando? Cuesta mucho imaginarlo. Y ya pueden ver las diferencias de nuestro cerebro humano al cerebro digital, que a una computadora no le cuesta interpretar los exabytes porque al fin y al cabo son unos y ceros. Así que en toda la historia, hasta el año 2003, generamos 5 exabytes. Pues bien, en el año 2010, ya hace 20 años y solo 7 años después de esta cifra que les he dado, ya se habían generado 1.800 exabytes. De 5 a 1.800 exabytes. Para hacerlo mucho más tangible, todos ustedes seguro que tienen un smartphone y en su teléfono, en su celular, habrán visto alguna medida que será más familiar, como el gigabyte. El gigabyte es una medida también informática de almacenamiento muchísimo menor. En vez de 18 ceros, tiene 9 ceros. Pues bien, en este año 2020, en el que estamos, en un día normal como hoy, un jueves como hoy, se van a generar en todo el mundo 3.000 millones de gigabytes de datos y de información que van a circular a través de nuestras tablets, teléfonos, ordenadores. ¿Pueden imaginarse todos los datos que creamos en un día, en una semana, en un mes, en un año? Difícil de nuevo. Algunos de ustedes podrán comprobar en sus smartphones cómo tienen cierta capacidad, algunos de 50 gigabytes, otros de 100, de 200. Miren, la palma de sus manos hoy disponen de más capacidad y potencia que el Apolo 11 que llegó a la Luna. De hecho, ese cohete tenía un ordenador que podría cifrar unas 37.000 palabras. Para que entiendan ustedes, un gigabyte de RAM ahora significa como mínimo que ustedes tienen en la palma de su mano, en ese smartphone, 200.000 veces más potencia que tenía el Apolo 11 cuando llegó a la Luna. Al igual que un árbol cuando crece, salen las ramas, crecen sus ramas. Ese tallo digital está generando ramificaciones. Y más que nunca, necesitan retomar esa base humanista. Ejemplos de esas ramificaciones son la robótica, Internet of Things, Big Data, la inteligencia artificial, blockchain o social media. Y dentro de estas ramas crece una nueva rama. Y son los dilemas, siempre humanísticos. Si hablamos de la robótica, ¿qué hay del avance versus la empleabilidad? ¿O va a crear una sociedad más equitativa o más desigual? ¿Cómo vamos a redistribuir el ingreso que van a proporcionar las máquinas? ¿Leyes para robots? ¿Leyes Asimov? ¿Vamos a tener nuevos derechos los humanos sobre los robots? En Internet of Things, ¿de qué hablamos? ¿De mis datos? ¿De sus datos? ¿De los datos de los dos? ¿Vamos a permitir que haya trazabilidad sobre nuestros datos? Si hablamos de Big Data, ¿qué es público y qué es privado? O como estamos viviendo ahora mismo debido al COVID-19, al coronavirus, términos como la seguridad versus la privacidad del dato. En inteligencia artificial, ¿cuáles van a ser los códigos y la ética para el aprendizaje de la inteligencia? ¿Y por qué y para qué vamos a utilizarla? En cualquier campo, ¿cuál sería el fin? ¿Cuál sería el fin en el campo de la sanidad? ¿El fin en el campo militar, empresarial, social? ¿Cuáles deben ser los límites de la singularidad? ¿Crearemos otra capa de inteligencia artificial que domine la primera? ¿Utilizaremos el cuerpo humano o quizá incluso queremos potenciar nuestra mente? En blockchain nos podríamos preguntar qué es más adecuado, el riesgo sin intermediarios y sin coste o la seguridad de los intermediarios con coste. De hecho, nos debemos ahora preguntar en qué queremos intermediación y en qué no y por qué. Cuando hablamos de social media, ¿dónde están los límites de la libre expresión? ¿Y cómo manejamos la infoxicación? ¿Qué es real y qué es virtual? ¿Y qué parte del virtual es real? ¿Las news? ¿Las fake news? ¿Y eso qué impacto y qué consecuencias tiene? También, en nuestra vida emocional y psicológica, nuestro avatar digital y o el de otros, ¿cómo nos afecta? ¿Qué tiempo, qué recursos invertir en el online y en el offline? ¿O los efectos de esa dopamina del like, la gestión del tiempo? Como siempre, en todos los cambios de la humanidad, tenemos voces detractoras y voces promotoras. Entre los detractores nos encontramos, por ejemplo, a Elon Musk, el CEO de Tesla. Él dijo una vez que el ser humano o se integra con las máquinas o está condenado a vivir
en un mundo dominado por ellas donde no tenga relevancia. Por otro lado, me gustan las voces promotoras, como por ejemplo la de Raymond Kurzweil, uno de los inventores más reconocidos a nivel mundial, donde además de empresario, músico, escritor, científico, está especializado en computación e inteligencia artificial y es un gran humanista. Él dice que nuestra intuición del futuro es lineal, de modo que si el cerebro piensa en 30 pasos, visualiza 30 pasos. Pero si al cerebro le uno la computadora exponencial, los 30 pasos pueden convertirse en 1 millón de pasos. Asegura él, nos espera un futuro muy esperanzado. De hecho, el mundo, él dice, no está empeorando. El mundo está mejorando su información. Tenemos más posibilidades que nunca para decidir. Tanto detractores como promotores tienen una cosa en común, y es poner en el centro al ser humano. Unos y otros advierten que no debemos dejarnos llevar solo por la inercia del momento, ya que ahora es vital que reflexionemos, filosofemos, decidamos sobre estas ramificaciones que hemos comentado en el árbol de la vida para que siga creciendo sano, fuerte y dando unos buenos frutos. En línea con este pensamiento de Kurzweil, en el humanismo digital multiplica las posibilidades del progreso. Con nuestra imaginación, moralidad, ética, creatividad, arte, emociones, la hibridación de culturas como ahora mismo estamos teniendo, usando como aliado la digitalización, o como decía antes, ese medio, ese vehículo que es la tecnología, podremos hacer realidad muchos de nuestros anhelos. ¿Un planeta sostenible? Sí, claro. ¿Cómo? A través de tecnologías que permitan avances como la energía limpia, la depuración del agua, los envases biodegradables, o cómo a través del software y la robótica podemos hacer que una población de aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo discapacitadas puedan ser capacitadas. O las biociencias, las biotecnológicas, están de moda ahora que con sus avances en las curas de enfermedades, la prevención, el alargamiento de la vida y la calidad de la misma. Todo ello tiene que ser revisado siempre con el humanismo. Así, por ejemplo, la biotecnología debe tener embebida la bioética para hallar el equilibrio entre una investigación médica y el respeto a la vida humana. Vivimos, sin duda, en un tiempo fascinante, lleno de oportunidades. En estos momentos, de los 7.500 millones de personas que habitamos en el mundo, más de 4.000 ya somos usuarios de Internet, por no contar 25.000 millones de dispositivos que tenemos conectados. Sin haberse dado cuenta, todos ustedes han creado una nueva relación. Me refiero a la relación que tienen con la digitalización. En menos de una década hemos pasado de ser el Homo sapiens a ser el Homo sapiens digitales. Sus smartphones, sus apps, sus tablets, computadoras forman parte de ustedes y de sus vidas. Ya son cyborgs, sin los dispositivos injertados, bueno, por lo menos de momento, pero ya hacen tareas tan cotidianas como, por ejemplo, su agenda, sus pagos, comunicaciones, geolocalización para visitar un lugar, sus fotos, la música, el ocio. Incluso algunos están midiendo su actividad deportiva, la dieta o las horas que duermen, sobre todo en estos momentos. Y como muestra un botón, ahora podemos tener esta conferencia y debate gracias a esos elementos digitales, haciendo desaparecer los 8.000 kilómetros de distancia que nos separan a unos de los otros. ¿Y para qué? Para conectar, para hablar, para relacionarnos, para debatir, para reflexionar, todo humanismo. ¿El mundo se transforma? Bueno, yo diría mejor lo estamos transformando nosotros. Y en este momento no es a través de la máquina de vapor que iba a 40 kilómetros por hora, sino de dígitos binarios invisibles a velocidad de nanosegundos. Por ello es momento de atender al humanismo. Hemos de construir nuevos modelos de educación, de sostenibilidad, de talento en las empresas, en la innovación de las industrias. Asimismo, investigación científica, sanidad, medicina y, cómo no, las ciudades inteligentes y la movilidad. Si me hallo en un mundo de la empresa, debo comprender que tengo nuevos tipos de consumidores. Todos ellos conviven con generaciones diferentes, los Z, los millennials, los X, los Y, los baby boomers y los seniors. Esos comportamientos y expectativas son diferentes. Eso es humano. Así que el negocio tradicional tendrá que adaptarse o morir. Pongamos un ejemplo de un negocio muy tradicional. Por ejemplo, algo tan antiguo que pudiera existir en el antiguo Egipto. El traslado de mercancías por barco. Imaginemos ese traslado de mercancías por barco hoy. Pues voy a escoger como ejemplo a una multinacional, la danesa Maersk. Es líder en el sector con más de 30.000 empleados y 600 buques cruzando los océanos cada día. Este es un ejemplo de empresa tradicional que ha abrazado el concepto digital, o mejor, ha abrazado este humanismo digital. Déjenme darle algunos ejemplos de una empresa
tradicional, cómo está cambiando. Marx ha instalado Internet of Things en todos sus contenedores. Desde el punto de vista de eficiencia empresarial, han reducido, por supuesto, los tiempos de espera, las entregas, han aprovechado mucho mejor todo el espacio disponible en los contenedores. Pero además han ahorrado combustible y han hecho un servicio mucho más rápido y eficiente. Bueno, pero estamos hablando de eficiencia, ¿sí? Déjenme hablar de más eficiencia. Hablamos de la trazabilidad, han utilizado blockchain. Antes había una cantidad ingente de papeleo que debían hacer los empleados para enviar un container en el barco. Ahora, a través de la digitalización, estos empleados pueden hacer tareas de valor para ellos y para la compañía y se reduce, por supuesto, cualquier posibilidad que haya de fraude, errores o retraso. Pero entramos otra vez no solo en la eficiencia, sino cómo las personas de la propia organización han pensado cómo apostar por una economía circular más sostenible. Así que en la compañía Marx se pusieron a investigar cómo fabricar nuevos buques sostenibles. Ahora, los buques consumen 50% menos de combustible. Y algo increíble, el 95% del material es reciclado. De modo que cuando un buque deja de funcionar, porque ya está obsoleto, en lugar de enviarlos a la cacharrería, se funde y se transforma en la materia prima del siguiente buque. Y también Marx ha seguido pensando en diferentes dimensiones humanistas para comunicarse con las personas. En este caso, lo ha hecho a través de las redes sociales. En su página de Facebook hay vídeos de barcos, fotos de navegación y los posts sobre todos los compromisos que tienen medioambientales. En LinkedIn, Marx está publicando contenidos de la industria naviera para fomentar el debate entre expertos del sector y, por lo tanto, conversaciones. Twitter se utiliza para comunicar temas de organización y, sobre todo, de sus valores. Y en Instagram se comparten fotos y vídeos de lo que pasa cada día. También en estos canales podemos ver cómo se cuelgan los posts e historias de los empleados de la propia compañía. De hecho, ahora Marx ha humanizado su marca y su reputación a través de la digitalización y se la considera una de las empresas con más influencia a nivel online en el mundo. Por eso tiene más de 3 millones de seguidores en Facebook, en LinkedIn más de 700.000, en Twitter más de 87.000, en Instagram 173.000 y a fecha de ayer más de 14 millones de visualizaciones en YouTube. Sí, también las empresas empiezan a entender y a comprender el valor del humanismo digital. Solo humanismo nos perdemos la oportunidad de navegar en el mar digital para descubrir el nuevo mundo. Solo digital no tenemos un rumbo donde dirigir el barco. Pero como decía al principio, son complementarios y necesarios. Y juntos sí, el humanismo digital nos hará mejores. Como decía Albert Einstein, somos arquetipos de nuestro propio destino. Y desde aquí les deseo a cada uno de ustedes mucha suerte en su viaje al centro del humanismo digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Realmente muy valiosa toda tu presentación y te digo que ha activado muchísimas opiniones en el chat. Ha sido realmente muy interesante la conversación que se ha traído, suscitada a través de tu participación y la del doctor Molano. Muchísimas gracias también por recordarnos cuáles son los elementos fundamentales que no debemos sacrificar en este periodo de humanismo digital que parece que llegó realmente para quedarse largo tiempo. Para nosotros como universidad es muy importante recordar que si bien estamos en el centro, como lo grafica la imagen de nuestro evento, recordando al maestro Leonardo da Vinci con el hombre de Vitruvio, este hombre realmente está modificado y podríamos decir que de cierta manera un poco programado. Pero dejo el tema allí, porque el chat se sigue moviendo y queremos saludar a más de 900 personas que en sincronía están con nosotros en este momento. Realmente hemos logrado los objetivos que tenemos en este foro de humanismo en la era digital. Ahora ustedes tendrán la oportunidad de hablar con Luis en el momento de la sección de preguntas, al igual con nuestro presidente, el doctor Diego Molano. Pero vamos a interactuar con ustedes. Vamos a hacer la entrega de otra gift card de Amazon a la primera persona que nos escriba cuáles son los dos tópicos que en este foro estamos profundizando. La primera persona que nos escriba cuáles son los dos tópicos recibirá la gift card de Amazon que entregaremos en la mañana de hoy. Y también los invitamos en este momento a activar su al enlace con menti.com. Recordemos que el código es 456696 o pueden escanearlo
ahí como lo ven en pantalla, y participar en la siguiente pregunta que nos va a introducir a la siguiente fase del conversatorio y del foro. A través de menti.com, y a ustedes pueden incluir el código 456696 y allí ir participando con la pregunta que sigue. Algunas personas han dicho que la tecnología ha puesto en riesgo la calidad del aprendizaje y la enseñanza. ¿Ustedes qué creen? La mayoría de las personas que nos han respondido opinan que no, porque las tecnologías pueden ser un buen complemento para el aprendizaje en este siglo. Es decir, que hace parte de nuestra cotidianidad, está metido ya en nuestro ADN. Pero a pesar de esta relación tan intrínseca, la tecnología puede seguir siendo un instrumento que no atente con los factores o los elementos humanos más auténticos. Como decía Luis, podemos trivializar lo que sea operacionalizable o lo que sea automatizable, pero hay elementos como la ética que no podremos trivializar. Muy bien, creo que las opiniones se han disparado en ese tópico. Sin embargo, algunas personas dicen que sí, son pocas, pero dicen que sí porque estamos perdiendo nuestra capacidad para memorizar, por ejemplo. Ahora la memoria toda es externa al ser humano. Muy bien, ya me informarán nuestros compañeros que siguen su conversación en el chat quién es la persona ganadora de la gift card de Amazon y la anunciaremos después de la siguiente presentación. A continuación, por supuesto, que no podríamos hacer un foro de humanismo en la era digital sin tomar en cuenta el contexto que estamos viviendo a partir del COVID-19. Hemos visto cómo en sus opiniones y la presentación de Diego Molano y la presentación de Luis Pardo lo dijeron, las condiciones se han acelerado y eso ha afectado un sector particular que es la educación. Nosotros mismos estamos viviendo unas dinámicas que antes realmente no existían. Mi hijo de 2 años se tiene que conectar a clases virtuales con su profesora para aprender a cantar. Eso era algo que realmente antes no ocurría. Ni siquiera el año pasado hubiésemos imaginado que estas transformaciones se tendrían que dar. Ahora bien, escucharemos 2 voces, la voz del docente y la voz del rector. Ellos traen para nosotros una conversación muy profunda que explicará cuáles son esos retos que significa educar en la incertidumbre. Y quiero presentarles a nuestro invitado, el señor maestro Ernesto Priani. Ernesto es académico de la Red de Humanistas Digitales, profesor humanista digital, editor y divulgador mexicano. Actualmente es académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, vicepresidente de la Red de Humanistas Digitales y organizador del Encuentro de Humanistas Digitales. Ernesto iniciará con la perspectiva desde el docente, pero también con nosotros, por supuesto, nuestro rector nacional, José Leonardo Valencia Molano, quien es nuestro rector y tiene más de 20 años de experiencia y liderazgo en gestión y desarrollo académico de instituciones de educación superior en Hispanoamérica. Durante 5 años se desempeñó como director internacional para América Latina del Grupo Educativo de San Pablo CEU de España. Y recientemente ocupó la vicepresidencia regional de Alianzas para la Red ILUMNO. José Leonardo es abogado de la Universidad Externado de Colombia y Magister MBA de Georgetown University. Magister MBA de la Universidad Externado de Colombia. Damos la bienvenida a nuestros 2 invitados estrellas. Iniciaremos con Ernesto Priani y con la presentación de nuestro rector. Ernesto nos contará entonces desde su perspectiva docente qué significa educar en la incertidumbre. Y José Leonardo desde la perspectiva del rector, este mismo tópico. Ambos bienvenidos. Muchas gracias, Leonardo. Hola, Karim. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. No sé si lo pienso yo. Sí, por favor, sigue tú. Bueno, muchas gracias. Yo quería recoger algo que dijo Diego hace poco, que hace 10 años lo que estamos viviendo ahora no hubiera ocurrido. Es decir, hace 10 años esta idea de simple y sencillamente brincar toda la educación en línea
simplemente no hubiera pasado porque no había las condiciones tecnológicas ni las condiciones de dominio del trabajo en línea como lo existen ahora. Sin embargo, a lo largo de estos últimos 10 años, me parece que muchas universidades, sobre todo las universidades más tradicionales, no dedicaron tiempo en incorporar las tecnologías a la práctica docente tradicional y del día a día. Es decir, por iniciativa de algunos profesores, algunas instituciones de manera como política institucional las fueron incorporando, pero de alguna manera nos mantuvimos a lo largo de estos 10 años, por lo menos en la Universidad Nacional Autónoma de México, aferrados a un modelo educativo, el modelo educativo presencial, que no incorporaba las tecnologías. La emergencia, lo primero que ha implicado la emergencia, por supuesto, es una priorización de la continuidad de la educación y el uso de la tecnología sobre la idea de mantener el modelo educativo. Y a mí me parece que esto es muy importante porque cambia completamente los factores que hubiéramos tenido, por ejemplo, hace 10 años. Hace 10 años seguramente las universidades hubieran cerrado por completo y hubieran esperado el fin de la epidemia para poder reabrir. Y en cambio ahora han decidido continuar modificando por completo el modelo educativo de un día para otro. En este salto, por supuesto, en algunas instituciones como la mía, por ejemplo, pero también en algunos otros, ha habido un alto grado de improvisación. Muchas dudas, muchas dificultades, de parte no solo de la institución, también de los profesores y, por supuesto, de los alumnos. En el caso particular, por ejemplo, de la facultad en la que yo imparto clases, nosotros tuvimos desde noviembre del año pasado un paro estudiantil por demandas sobre violencia de género que hizo que nosotros pudiéramos empezar el semestre en realidad en mayo, bueno, a finales de abril. En realidad iniciamos clases el 4 de mayo. Lo cual, a diferencia del resto de la universidad, nos puso en una situación completamente distinta. El resto de la universidad pasó de clases presenciales a clases en línea, mientras nosotros tendríamos que arrancar en línea. Y entonces el número de dudas de profesores, de alumnos, de la institución respecto a cómo iba a funcionar esto, ha sido muy grande y ha afectado, por supuesto, todo el proceso educativo. De alguna manera, esto refleja parte del problema global que se ha enfrentado en esta migración o esta decisión de migrar de un día para otro todas las clases al mundo digital. Hay experiencias en el mundo, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires decidió simplemente cerrar y reagendar todas las actividades para más adelante. En Malasia, por ejemplo, las universidades cerraron incluso las que son en línea. En Inglaterra hubo quejas de parte del alumnado y de los padres del alumnado por el tránsito hacia en línea y solicitaron la cancelación o la disminución de las cuotas que pagan, considerando que el servicio que se presta tiene otro valor. En fin, las reacciones frente a este fenómeno han sido muy dispares en el mundo. Pero al mismo tiempo, la experiencia que los alumnos están teniendo respecto de esta nueva forma emergente de educar, también es muy desigual. Es decir, hay alumnos que tendrán, por supuesto, una gran, y estoy pensando siempre en la educación superior, tendrán una gran experiencia bajo en línea, mientras que en otros casos tendrán una muy mala experiencia con el trabajo. ¿Por qué? Porque muchos de los profesores que atendieron o están atendiendo esta emergencia no estaban tampoco capacitados para llevarlo a cabo. No solo no estaban capacitados tecnológicamente, sino que no estaban capacitados pedagógicamente para llevarlo a cabo. De manera que la experiencia que se está teniendo es una experiencia muy desigual, experiencia de una enorme carga de trabajo, es decir, en proporción directa de la ansiedad del profesor de no poder educar
tradicionalmente se ha convertido o se ha agregado trabajo a los estudiantes, es decir, de menos seguro estoy de cómo vamos en el proceso educativo, entonces te doy más trabajo para asegurarme de que realmente estás aprendiendo, hasta casos, por supuesto, de falta de comunicación, de incapacidad de conectarse, de una disminución muy fuerte del trabajo, en fin, una experiencia muy dispar dependiendo de las distintas relaciones, de la calidad de la infraestructura tecnológica que se tiene, por supuesto, porque en nuestros países, por desgracia, la infraestructura tecnológica es muy buena en ciertas regiones, muy mala en otras regiones, de manera que los profesores incluso tenemos que estar pensando en el reto que implica esa desigualdad tecnológica dentro de los alumnos. De manera que me parece que la pregunta en este momento es cómo, ante la emergencia y la forma de educación emergente en este momento de pandemia, priorizamos al ser humano. Es decir, ¿en qué consiste o de qué manera podríamos priorizar al ser humano? Y me parece que esto nos lleva fundamentalmente a dos temas fundamentales. Uno de los temas es, por supuesto, una reflexión pedagógica. Necesitamos volver a pensar lo que es enseñar y lo que va a ser enseñar en el futuro. Porque me parece que, aunque volvamos, no vamos a volver necesariamente a las mismas condiciones en las que partimos. La introducción de la tecnología en el aula no volverá a, o no cambiará, no saldrá. Digamos, algunos profesores a lo mejor vuelven al formato más tradicional, pero me parece que la experiencia pedagógica que estamos teniendo nos está enseñando a todos las enormes ventajas que tiene la enseñanza en línea y la forma complementaria que se puede llevar a cabo la educación mediante interacciones presenciales y en línea. De manera que repensar el modelo educativo es una forma de priorizar al hombre, es decir, pensar realmente en qué consiste la educación en este contexto y en el contexto futuro. Es decir, qué significa incorporar estos elementos y sobre todo acentuando las ventajas o los elementos más positivos que tiene en la relación humana. Por ejemplo, uno de ellos es que la educación en línea permite un trato mucho más individualizado que la que se imparte en el aula. De manera que un trabajo complementario podría ayudar al desarrollo de una enseñanza mucho más individualizada para los estudiantes. Pero también, porque este ha sido quizás uno de los temas más importantes que se ha planteado a lo largo de la pandemia, la necesidad de flexibilizar tanto los programas como los modelos de estudio. Es decir, algo es paradójico además que se utilice en el campo educativo flexibilizar, porque quiere decir que el campo educativo partía de la base de que en realidad no era flexible. Y a mí me parece que eso refleja muy bien lo que es el modelo educativo que hemos llevado hasta el día de hoy. Su falta de flexibilidad es una de las constantes. De manera que repensar el modelo educativo desde la flexibilidad, y flexibilidad que tiene que ir, me parece, desde la comprensión de los límites, por ejemplo, que tiene el uso de las herramientas tecnológicas y la capacidad de reinventar el uso de las herramientas tecnológicas para resolver, por ejemplo, el problema de falta de recursos tecnológicos, porque muchos de los alumnos de la universidad en la que yo imparto clase no tienen acceso a una computadora, pero sí tienen acceso a un teléfono. Es, por ejemplo, resolver algunas cosas a mano, y luego tomándole una foto para cargarla en la computadora, porque no tienen acceso a formas más sofisticadas, modelos de procesadores de palabras, software para hacer mapas mentales, en fin, software mucho más sofisticado para el trabajo en línea. De manera que podemos reinventar también, esa flexibilización implica flexibilizar también las herramientas digitales, como flexibilizar el modelo pedagógico, como entender que tenemos que ser enormemente creativos para construir una nueva pedagogía que tenga como centro, me parece, el ser humano. Esa sería mi contribución. Muchas gracias.
Ernesto, pues muchas gracias. La verdad que nos das un brochazo de realmente de muy interesante frente a lo que está pasando en el mundo en este momento frente al tema del contexto de la educación superior. Nosotros como Colombia hemos tenido que caminar y transitar una experiencia importante. Voy a hablar específicamente de Ariandina, que ha tenido una trayectoria en este camino de virtualidad, de llevar la virtualidad, ser pionera en virtualidad en Colombia. Nos ha permitido trabajar desde hace 12 años en reinvencionarnos y mirar que algo iba a pasar en el mundo y que teníamos que alistarnos y prepararnos para que ese mundo que iba a haber en futuro pudiéramos asumirlo de la mejor manera posible. Yo siempre tengo en mi memoria algo que referencio frente a mi proceso de formación educativa como abogado, y es que cuando miro y me daban derecho romano, lo que encontraba es que a los romanos los formaron exactamente igual a como me formaron a mí en un aula de derecho hace 20 años. No cambió en nada, o sea, exactamente lo único que cambiaba es que a ellos les daban la clase en un ágora y a nosotros nos daban la clase en un salón cuadrado con unos pupitres al frente de un tablero con tiza. En 20 años lo que hemos evolucionado es a llevar ya no el tablero con tiza, las mismas personas sentadas en pupitres frente a un video beam o a un tablero inteligente que ya permite una interacción de alguna manera en el aula de clase. La verdad que el tema es un tema denso, es un tema no fácil, es un tema que al sector de la educación le ha costado transitar este mundo de la cuarta revolución, ver que los modelos en diferentes sectores y en diferentes dinámicas han venido evolucionando de una manera diferente y la educación se ha quedado atrás. La verdad es que la educación no ha venido en la misma velocidad ni ha venido al mismo ritmo que lo han venido desarrollando diferentes sectores. En América Latina seguimos siendo muy tradicionalistas, muy conservadores frente todavía algunas dinámicas y frente a algunas metodologías. La virtualidad, por ejemplo, en América Latina ha tenido una connotación que en algunos países, en el caso colombiano, pues hemos sido descalificados las universidades que hemos venido adelantando proyectos en educación virtual. En un comienzo era un proyecto que se entendía que la clase de educación virtual o la categoría que se le da a la virtualidad no era la misma categoría que podía tener la presencialidad. Hoy en Colombia eso se ha replanteado antes de que entráramos en el COVID, en ese pre-COVID, que eso, el COVID es una frontera de cambio del mundo que algunos veíamos que este cambio, esa evolución del mundo iba a adelantarse en los próximos años. Yo le calculaba que en los próximos 2-3 años teníamos que entrar en una redefinición muy grande de todos los modelos en el caso de educación. Pero el COVID se nos adelantó, no solo nos trajo una crisis sanitaria y humanitaria, sino nos trajo la necesidad de redefinirnos frente a todo un contexto y frente a una reinvención de lo que realmente se requiere hoy en día en el mundo frente a los procesos de formación y los profesionales que debemos entregar a esa empleabilidad, a esos sectores industriales reales que requieren realmente profesionales con unas dimensiones muy diferentes. Y ahí se combinan muchísimos aspectos que son fundamentales y que nosotros en nuestro recorrido hemos venido trabajando con Diego, que ha sido el aliado y el socio que hemos tenido en Ariandina. En el caso mío, él y yo hemos venido trabajando paralelamente en dos aspectos. Diego en esa evolución en la parte tecnológica, en la parte digital, y yo con una apuesta muy fuerte hacia la parte humana. Entonces hemos podido combinar ese humanismo hoy en día en Ariandina, donde trabajamos en una organización flexible, como tú lo mencionabas, en una institución vanguardista, en una institución que tiene cabida y dimensionamiento a adaptarse muy rápidamente a contextos y dar respuesta de una manera mucho más ágil y menos tradicional en romper esquemas que a veces en otras organizaciones de educación superior cuestan y son difíciles de hacer en una manera rápida, y nosotros hemos logrado ese impacto de manera muy ágil y hemos logrado hacer que nuestra organización ruede y transite en un humanismo a través de un proceso que hemos adoptado como política a través de la psicología positiva, que nos permite hacer que nuestra organización sea una organización enfocada a la persona, al ser humano, a potenciarlo al máximo, pero también llevarlo a ese mundo digital, a ese mundo tecnológico acompañado para que las
competencias blandas y las habilidades tecnológicas tengan una combinación que hagan una diferencia importante. Yo soy un convencido de que yo prefiero formar excelentes seres humanos, ¿sí?, y formar un buen abogado o un buen médico, ¿sí? Ahora, si en la mezcla resulta un excelente ingeniero, un excelente abogado, pero también excelente ser humano, pues ahí estamos cumpliendo al máximo con todo. Pero la prioridad que debe tener una institución de educación superior en este mundo nuevo que estamos trabajando es esa prioridad de formar excelentes seres humanos que tengan al máximo potenciado todas esas competencias blandas que le permitan desenvolverse tanto en lo personal como en lo profesional de una manera realmente impactante y que pueda generar esas diferencias que hoy en día el mundo está requiriendo. Es por eso que ese mix que hoy podemos estar viviendo, esa presencialidad y esa virtualidad, ese híbrido, ese blended, hoy es totalmente viable porque un modelo y el otro son complementarios, no son excluyentes. Yo pienso que la presencialidad es algo que va a seguir latente, es algo que nos permite ese trabajo de trabajar, potenciar el ser humano en su relacionamiento, pero también la virtualidad va a complementar esa presencialidad, va a permitir el desarrollo en la distancia. En el caso nuestro, Ariandina, en ese camino recorrido, nos ha permitido llegar a regiones del país donde antes no llegaba nadie y permitir, a partir de ese proceso de formación virtual, impactar positivamente en llevar no solo educación superior, sino llevar desarrollo y llevar cambio y sostenibilidad económica y social a la región. Los países latinoamericanos, por lo general, no tenemos un equilibrio económico y social de territorio porque se concentra en algunas ciudades y es ahí donde tienen las posibilidades de desarrollo la gente. Y en lo rural se desenfoca totalmente porque no se da la cabida y la cobertura y la gente tiene que emigrar, por lo general, a los grandes centros urbanos para poderse formar y no vuelven nunca a la región, nunca vuelven a sus poblaciones o a sus lugares de donde nacieron de origen. Es así como la educación virtual ha permitido hoy que podamos llegar, en el caso nuestro colombiano, al 95% del territorio nacional y hacer que esas personas que se forman en su territorio desarrollen su territorio, hagan que su territorio tenga oportunidades y sea un territorio competitivo. Frente a lo que hoy ha pasado, pues para nosotros como Ariandina, por ese proceso y esa experiencia recorrida, pues ha sido algo mucho más sencillo de abordar, porque como tú lo decías, el tema de los docentes, no todos los docentes están preparados. No todas las instituciones habían hecho ese tema de transformar y transitar a ir a un tema de aceptación de que podíamos llegar a una virtualidad o podíamos llegar a una remota conectada y mediada por tecnología. Eso no estaba todavía tan latente en muchas, algunas habíamos hecho apuestas y esas que habíamos hecho apuestas nos quedó un poquito más fácil que a otras poder hacer ese paso y llegar a ese componente de poder seguir vigentes y poder seguir haciendo, digamos, impactando y dando la oferta de desarrollo que requerían los estudiantes en algo que nos ocurrió que no sabíamos que iba a pasar. Fue algo que vino, nadie lo pudo planear, como tú lo decías, y yo pongo un ejemplo como rector, y es que yo vengo en un avión y el avión entra en emergencia, se va a caer, los 10 que estamos dentro del avión tenemos un paracaídas, nunca hemos saltado en paracaídas, nos dan unas instrucciones rápidas y nos dicen láncense, y nosotros nos lanzamos a algo, teniendo en cuenta que habíamos transitado algo, pero que indudablemente no habíamos planeado para hacer un tránsito en muy pocos días. En el caso de Ariandina hicimos un tránsito de pasar de una presencialidad total a una remota mediada por tecnología, porque no es virtual, es lo que hay que aclarar, la virtualidad tiene unos componentes muy diferentes, y crear virtualidad en una universidad y desarrollar la virtualidad, llevar una institución a una virtualidad que tenga un impacto positivo en el desarrollo como metodológico de la misma modalidad, no es algo que se hace como subir y apagar el switch de la energía, es algo que lleva tiempo, es algo que lleva un constructo, es algo que lleva detrás toda una dinámica donde hay que hacer todo un tema de transformación cultural de una organización, hay que acompañarle un tema de transformación tecnológica y hay que hacer todo un tema de inversión alrededor de esa tecnología que va a permitir ese desarrollo y que va a permitir realmente que se haga toda una dinámica que permita ese impacto de la misma dimensión que hacemos en la presencialidad. Hoy en Colombia estamos hablando de 1.300.000 estudiantes, 2.390.000, perdón, estudiantes en el sistema de educación superior colombiano, y en los últimos años, del 2014 al 2018,
presencialidad solo creció en 10.000 estudiantes, pasó de 1.960.000 a 1.970.000 estudiantes, mientras la virtualidad en Colombia pasó de 59.000 estudiantes en el año 2014 al 2018 a marcar 200.000 estudiantes. Quiere decir que ha sido realmente una opción de posibilidad de transformación, de poder llegar a gente que difícilmente podía la posibilidad de tener acceso. En un país como Colombia, donde la cobertura es una cobertura baja, si vamos a México, igualmente en un país tan grande como México, la cobertura en México es baja, es casi como, si no estoy mal, me corriges Ernesto, alrededor del 30%. En Colombia hemos llegado a una cobertura del 42%, del 52%, faltándonos un 48% todavía. Y eso porque hemos tenido algunas dinámicas de transformación de algunas instituciones del Estado que han permitido que esa cobertura que traían en formación técnica pudiera pasar a esa formación profesional tecnológica y ahí poder asumir un poco de estudiantes más en el sistema dentro del marco de la cobertura. La verdad que hoy nos preocupa, estamos en un mundo que sabemos que es cambiante, que está lleno de oportunidades y de posibilidades para instituciones que tengan ese contexto de flexibilidad, que tengan ese contexto de ser vanguardistas, de medírsele a las dinámicas que está pidiendo el mundo, de ser disruptivas en todo lo que hoy nos exige ese nuevo mundo, y que podamos tener muy rápidamente una adaptación para poder dar respuesta a lo que el mundo en empleabilidad va a requerir, porque la empleabilidad es uno de los factores que va a requerir. Pero indudablemente es un mundo que trae incertidumbre para todos los padres de familia, los muchachos. Es algo que nos tocó tomar de una manera rápida porque no fue programada, porque si lo hubiéramos programado, por lo menos hubiéramos tenido la posibilidad de generar ese entorno de aceptación diferencial, pero hoy no lo logramos, lo tuvimos que empujar, y esa empujada en un momento crítico que es también guardar cuarentena en muchos países, estar resguardados, protegernos, estar pendientes de no contagiarnos, pero al mismo tiempo estar atendiendo la familia, al mismo tiempo estar trabajando desde la casa, al mismo tiempo estar estudiando y estarnos preocupando en mil cosas que están sucediendo dentro del marco de la humanitario de esta crisis, pero también en el marco económico y social que la misma está generando, no es fácil, es complicado. Seguro que si hubiéramos tenido que hacerlo en un contexto diferente, pues nos hubiera puesto en un abordaje diferencial y muy seguramente hubiera tenido una aceptación muy diferente. La mayoría de movimientos que ha habido en el mundo hoy de estudiantes quejándose del tema es porque les ha costado. Realmente nosotros creíamos que nuestros muchachos eran nativos digitales. ¿Y qué van? No son nativos digitales. La mayoría de muchachos son nativos en redes sociales y en compras digitales, en red. Pero no son nativos en el tema de aceptación y les cuesta muchísimo aceptar que tienen que entrar en una transformación, en un modelo, y que tampoco los países en general, y en el caso de América Latina y en el caso propio Colombia, estábamos tan preparados como debería ser, porque esa misma dinámica tan conservadora que traíamos en la dimensión reglamentaria y normativa de los mismos no ha permitido que todo el desarrollo de la virtualidad se dé al 100%, entonces tenemos un desarrollo parcial que solo cubre parcialmente a un ámbito de la población. La verdad que es un tema de un reto grande, es una oportunidad de redefinición, de reflexión muy grande alrededor de lo que deben ser los nuevos modelos y cómo debemos a partir de ese nuevo modelo educativo impactar y realmente tener pertinencia frente a lo que requiere el mundo y lo que requiere individualmente la persona en su proceso de formación. Estamos trabajando con generaciones hoy en día que son muy diferentes, que piensan de manera diferente y que son muchachos que al mismo tiempo que necesitan estudiar tienen muchísimos problemas de orden psicológico. Hay un tema de acompañamiento psicosocial que debemos hacer paralelamente a esto, porque hoy no solo tenemos un muchacho que deja de trabajar o que ha sido despedido de su trabajo, o un muchacho que está en su relacionamiento de casa donde tiene dificultades, y hoy veía en uno de los chats que hoy se ha disparado el maltrato intrafamiliar. En Colombia casi un 20% se ha venido aumentando todo el tema que hay del entorno frente al relacionamiento de familia, el relacionamiento de pareja y todo lo que ha provocado y generado efectivamente estos temas. Entonces, yo creo que indudablemente hay un tema de incertidumbre fuerte porque no hemos encontrado la cura, no tenemos la inyección, no tenemos la vacuna, no tenemos la medicina, no sabemos en muchos contextos qué va a pasar, pero tenemos una oportunidad enorme a través de toda esta tecnología combinada con estos seres humanos que seguramente van a dar
de más para que esa combinación sea explosiva y realmente dé los impactos necesarios de hacer que eso tecnológico tenga detrás un ser humano que haga que sea diferente. Así es. Gracias, Ernesto y José Leonardo, porque han traído a nosotros una claridad fundamental. La educación superior, la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos, es fundamental para el desarrollo de la sociedad. No podrá desaparecer, aun cuando las condiciones fueran adversas. La clave en el discurso de ambos es la misma, la flexibilidad y la adaptación al cambio. Y toda esa capacidad que debemos demostrar como universidades, de que lo más importante es que continuemos con un formato de educación serio, riguroso y concentrado en el ser humano, con los valores intrínsecos y sus capacidades más profundas. También aprendimos que no se trata de acumular información como la universidad del siglo XX, se trata de capacidad de aprendizaje. Por eso ya no hay nativos digitales que tengan más ventajas que otros. Es cómo utilizamos estas herramientas para aprender mejor. Muchísimas gracias a ambos. Ahora abriremos nuestro segmento de preguntas para todos nuestros invitados. José Leonardo, Ernesto nos continuarán acompañando. Invitamos a Luisa que se nos una y a Diego Molar. Mientras, los invitamos a ver el siguiente video. Seleccionaremos las preguntas que ustedes nos han dado y a nuestros participantes se las compartiremos después de este video. Recuerden dar sus opiniones en hashtag Foro Humanismo Digital. El futuro nos da miedo porque es incierto, no lo conocemos. Y el pasado, pues por ser más conocido, nos sentimos más cómodos de lo que conocemos, aunque no sea bueno. Pero el futuro está por construir. Y lo conocemos nosotros. Por tanto, yo soy como Nicole, soy un optimista por definición propia. Lo humano, ¿cómo se fortalece gracias a estas tecnologías sin desdibujarnos en que el objeto es crear humanidad? Fortalecer la humanidad, no las tecnologías, es decir, las tecnologías deben ser ese camino, esa herramienta que me fortalece como persona y como colectivo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchísimas preguntas muy interesantes. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Diego Molano. Muchos se han preguntado cómo podemos hacer como país para cerrar la brecha de lo digital, porque muchas personas dicen, bueno, queremos flexibilizarnos a esta nueva educación, pero sin internet, ¿cómo lo logramos? ¿Cuáles son los retos como país? Bueno, como decía yo antes, hay diferentes tipos de brechas. Hay una brecha que es la de acceso a internet, el tener internet. Y efectivamente todavía hay un porcentaje de la población, sobre todo, y aquí hay de dos tipos. Hay personas que están en zonas rurales, apartadas, en donde no hay cobertura de la tecnología, y hay personas que están en estratos bajos, en ciudades, en capitales, en zonas urbanas, en donde sí hay cobertura, pero no tienen internet, o porque no lo pueden pagar, o porque no saben para qué sirve y no encuentran la utilidad, ¿sí? Entonces hay que cerrar esa brecha dependiendo de cómo es. Cerrar la brecha rural es muy, muy, muy difícil. Cuando yo fui ministro, instalamos cerca de 10.000 centros comunitarios de internet rurales. Desafortunadamente, por temas administrativos más que presupuestales, en las siguientes administraciones se cerraron esos sitios porque no hubo cómo pagarlos, o los procesos administrativos no permitieron pagarlos y se desconectaron esos sitios. Pero miren, por ejemplo, para que entiendan la diferencia, miren, hoy en día uno puede pagar por una muy buena conexión de internet en un estrato 2 en Bogotá, muy buena, 100.000 pesos, ¿cierto? Uno puede tener 10 megas por 100.000 pesos en Bogotá. Para tener 2 megas, o sea, la quinta parte, en una zona rural de Colombia, pues toca utilizar satélite y eso, y es muy poca la población que hay ahí, pero le,
cuesta al menos 2 millones de pesos. Entonces, es de 100 mil pesos por 10 megas en la zona urbana a 2 millones de pesos por 2 megas en las zonas rurales. Entonces, hay una diferencia de costos impresionante. Tenemos la esperanza de que apareciera ahora una nueva tecnología, que son unos satélites de órbita baja. Desafortunadamente, la compañía líder en eso se acaba de quebrar con la crisis, que se llama OneWeb, se acabó de quebrar OneWeb, y entonces estamos todos muy tristes porque esa era la esperanza que teníamos de solucionar el problema rural. Esperamos que otros lleguen con otras soluciones, pero la brecha es únicamente de Internet y es para muy poca población. La brecha más grande de todas es otra vez a la que he hablado aquí José Leonardo y Luis y Ernesto, y tiene que ver con cómo nosotros nos preparamos para este nuevo mundo, cómo nos captamos. La brecha más grande es si tenemos o no los conocimientos y las habilidades para ser exitosos en este nuevo mundo digital. Así es. Es quizás el mayor reto que tenemos en este sentido. A Luis Pardo le dirigen la siguiente pregunta. Tatiana Jiménez nos dice, ¿cómo lograr una humanización en nuestros tiempos, cuando nos hemos acostumbrado a vivir con la inmediatez del momento? Y complementaría con lo que proponía la presentación de Diego Molano, y con el rápido ritmo de los cambios y, por lo tanto, la obsolescencia. ¿Cómo rescatar la humanización de las cosas en este entorno? Una pregunta, gracias a quien ha hecho la pregunta, Tatiana. Lo primero, vuelvo a los conceptos, no son paradójicos en este caso, pues que tengamos esa velocidad e inmediatez como podemos tener ahora en esta misma comunicación, con básicamente tener también la reflexión serena, algo que está en todos los campos, el político, el educativo, como hemos visto ahora en las reflexiones que hemos tenido, el social, el empresarial. Y ese es de los momentos más importantes que debemos tener esa reflexión. Fíjate, en estos momentos hemos hecho un despliegue de las redes sociales, pero sin embargo los códigos de conductas de las mismas no están definidos. Y ahora parece ser que con un pie por detrás, pues algunos de los gobiernos, así como algunas de las empresas, están intentando definir ya cuáles van a ser esos marcos de actuación. Con esto sí que es verdad que nos hallamos ante un reto, porque decía antes en ponencia que la tecnología es exponencial y así lo es. Es muy rápida y cuando sí hay cobertura, cuando sí hay una cultura o hay un aplicativo detrás también para utilizarlo, todo es prácticamente inmediato. Sin embargo, las decisiones más importantes que debemos tomar ahora son las reflexivas. Y aun teniendo esta tecnología que está ahora, digamos, en boga de prácticamente otra vez todas las empresas, industrias, algunos políticos ya lo tienen como una de las banderas, ¿no? Como la innovación. Sin embargo, todo eso debe llevar a los grandes debates que tienen que haber. Fíjate, ahora mismo tenemos la tecnología para, por ejemplo, hacer una trazabilidad de, por ejemplo, las personas que han podido estar infectadas o no, en este caso por el coronavirus, o las personas que han padecido ya la enfermedad pero que se han curado, o incluso personas que a través de un test podemos saber si son inmunes. Y esa trazabilidad se puede hacer desde un aplicativo en código QR cargado en cualquier móvil. Y todos los móviles y los smartphones tienen internet y tienen Bluetooth. Podríamos controlar mucho mejor el confinamiento y, por lo tanto, ayudar a las personas que tienen que estar en cuarentena con las personas que no hace falta que estén en cuarentena. Sin embargo, ese debate político y ese debate no está abierto. Por tanto, son buenos momentos para reflexionar. Así es. Muchísimas gracias. Hay varios comentarios respecto al tema de los nativos digitales también. El hecho de nacer en la era de la digital no quiere decir que nos capacite como si fuera una por osmosis que aprendemos a utilizar lo digital con fines de aprendizaje. Bueno, ahora podemos ver en pantalla una pregunta que se enfoca en lo educativo y que está dirigida a Ernesto Priani. ¿La vemos? La pregunta César Pachón. ¿Podemos adaptar a los más pequeños a la educación virtual?
cómo ellos necesitan un espacio más motriz para poder aprender, cómo lo podemos estimular en los más pequeños. Y aquí volvemos al término nativos digitales y también al reto de educar a diferentes generaciones. Bueno, la pregunta es muy buena porque, por supuesto, subraya algo muy delicado. Yo lo pienso porque es un problema que se planteó también para los estudiantes de teatro en la Facultad de Filosofía, cuya enseñanza tiene que ser fundamentalmente móvil. De manera que la pregunta tiene como estas dos directrices, es decir, se tiene que adaptar o la tecnología se tiene que adaptar a un ambiente móvil también. Digamos, la pregunta va dirigida, me parece, o habría que responderla desde dos direcciones. Desde la parte propiamente educativa, del proceso de adaptación de los estudiantes a los dispositivos existentes y a las formas de trabajo existentes, y por otro lado, la necesidad de adaptar la tecnología a ambientes distintos. Es curioso, tenemos una tecnología móvil, al menos así se le llama al teléfono. La pregunta es si la podemos adaptar para que, por ejemplo, pequeños que necesitan un espacio más motriz, que no pueden estar sentados 2 horas viendo la pantalla, pueden utilizarla para interactuar y aprender y ser dirigidos por su profesor. A mí me parece que tenemos que empezar a pensar en comunidades específicas que tienen necesidades prácticas específicas distintas para adaptar las tecnologías, pero también para adaptar los mecanismos didácticos de aprendizaje, de manera que no solo sea direccional, unidireccional la adaptación, que no sea el estudiante quien necesariamente se tiene que adaptar a estar sentado frente a una computadora, sino que logremos que los instrumentos de aprendizaje puedan ser a su vez llevados hacia la movilidad. De manera que esa sería mi respuesta, esta necesidad de adaptar ambas cosas. Muchísimas gracias y muy acertado. Para José Leonardo también hay una pregunta que nos hace Oscar Alejandro Clavijo Amortegui. De la práctica juega un papel importante en la formación académica, ya sea en el aula de clase o la interacción con la comunidad. ¿Cómo plantear la práctica desde la virtualidad o en aprendizaje remoto? Es quizás una de las preguntas que todos aún nos seguimos haciendo porque cada disciplina tiene sus diferentes necesidades en términos de la práctica. Pero desde la perspectiva del rector, ¿qué soluciones o qué futuro ve para los elementos prácticos de la educación virtual o remota? Bueno, es bien importante tener en cuenta que hoy en Colombia hay aproximadamente 12.000 registros calificados que han sido autorizados por el Ministerio de Educación, o sea, programas de formación. De esos, solamente 600 y pico, casi 650, son programas virtuales. O sea que estamos hablando que ni siquiera el 10% de los programas que se ofertan en Colombia son programas de virtualidad, en el caso colombiano. Eso nos ha llevado a que casi que la mayoría de programas están centrados en áreas del saber muy específicas. Voy a poner el caso colombiano, donde la mayoría de programas están en ciencias económicas, administrativas y financieras, en ciencias humanas, sociales, en educación, y algo de temas en ingeniería, sobre todo que tiene que ver con ingeniería industrial, ingeniería de sistemas y computación. Esas son las áreas donde hoy los registros calificados existen y donde hemos podido tener algún desarrollo. Si vamos a temas de salud, si vamos a temas de ingeniería como civil, mecánica, electrónica, si vamos a temas de derecho, por decir algo, derecho, en Colombia no hay registros calificados virtuales. Por lo tanto, en una migración como la que tuvimos que hacer en este tránsito, pues claro que la respuesta al final inmediata era llevar los estudiantes a una metodología que pudiera tener ese mix de lo remoto, ¿sí?, a través de una mediación tecnológica mientras estuviéramos en la cuarentena, y que a partir de ahí el profesor y el docente, que ha sido el protagonista fundamental de todo esto, porque yo creo que hemos tenido unos docentes que son unos héroes, porque como lo mencionaba Ernesto, el docente ha tenido que hacer un ejercicio mucho más allá, mucho más arduo, mucho más duro, y él ha tenido que comprometerse casi que en el tema personal. Yo he tenido
sesiones con estudiantes que el estudiante nos ha dicho a nosotros que su padre se ha vuelto el docente, porque es la persona que en esa personalización, una vez acabada la clase, es la persona que lo está acompañando, lo está guiando, la persona que se ha vuelto el consejero personal de él y ha hecho una función realmente impactante. Ahí es donde viene un tema que no hemos podido dar respuesta en este momento la mayoría de universidades en Colombia, es que en aquellos programas que no habían tenido virtualización y en aquellos programas donde los laboratorios de tecnología o los laboratorios de práctica no tenían, digamos, esa conexión con sistemas digitales que permitieran la apropiación a través de Internet y que pudiera tener conexión remota con ellos y pudiéramos desarrollar a partir de ahí la práctica, pues se ha limitado muchísimo, ¿sí? Y hoy, en el contexto local, pues lo que tenemos que hacer es ir a salir al mercado a buscar dónde están los grandes proveedores de simuladores que permitan a partir de esa simulación práctica poder dar la mejor respuesta posible en esta contingencia. Ahora, si me voy al mundo y busco en el mundo qué ha venido pasando, hoy hay universidades en el mundo, nosotros tenemos algún aliado como la Universidad de Texas Arlington, con la cual trabajamos en el tema de salud pública, donde ella tiene su oferta en enfermería virtual. O sea, que hay un programa de enfermería 100% virtual en lo que tiene que ver con su formación teórica, pero tiene unos puntos donde deben hacer la práctica, porque los programas de salud requieren una práctica in situ, en un lugar específico. Entonces, en los lugares donde los estudiantes están, ellos han buscado tener las prácticas de docencia, servicio, que llamamos en Colombia, que son aquellas prácticas in situ, en hospitales, en clínicas, en lugares especializados que les permita a ese estudiante, por más virtual que sea, poder ir a un lugar donde puedan realizar una práctica que les permita a ellos realmente adquirir esa experiencia que a partir de la práctica se genera y se desarrolla. Si bien es cierto, hay la posibilidad de tener una simulación en línea muy importante. Hay la telemedicina. Yo a partir de telemedicina puedo poder tener acceso a temas que me permitan a mí desarrollar ciertas habilidades que pueda luego implementar en mi experiencia. Pero también hoy en día todavía se requiere llevar esa experiencia práctica y en el caso nuestro colombiano a lugares físicos donde podamos ejercer. Estamos esperando que el gobierno reglamente en el caso colombiano todos los protocolos de protección que vamos a tener las instituciones de educación superior para permitir que podamos dar ese tránsito mixto, que es ese tránsito de un híbrido, donde las clases teóricas se den en línea para seguir protegiendo a la gente y arriesgarla lo menos posible, y que luego puedan ir a laboratorios en las universidades donde puedan hacer su práctica de la parte práctica ya de la praxis, para que ellos puedan fortalecer todas las competencias necesarias y habilidades que les permitan ir a potenciando esa experiencia que hoy requieren y que la tienen que hacer ahí. La verdad que hoy no tenemos un camino diferente a conseguir esos simuladores, a potenciarlos en línea para que los puedan tener, para que el docente en ese componente de desarrollo de aula que hace remota a través de esa mediación de tecnología, pues él pueda hacer de la mejor manera esa transmisión de conocimiento y la podamos combinar en algo con los talleres prácticos que puedan desarrollar in situ en lugares con todos los protocolos de seguridad que van a tener. Pero si la pregunta y la respuesta final es sí, pueden haber programas 100% virtuales en temas donde tengan absolutamente todos los componentes de simulación, todos los componentes de laboratorio en línea, sí, es viable. Es viable totalmente y creo que el futuro va para allá, en esa viabilidad total de acceder al conocimiento a partir de la virtualidad total en línea. Así es, tenemos que emigrar a un mundo blender porque parece que los cambios del coronavirus van a generar, como se ha denominado, una nueva normalidad. Muchísimas gracias a Luis Pardo, al doctor Diego Molano, a Ernesto Priani y, por supuesto, a nuestro rector por acompañarnos hasta este momento en este panel y presentaciones de expertos. Muy bien, queremos felicitar a nuestra ganadora de la gift card de Amazon, Connie Ortega. Para poder contactarte, por favor, deja en el chat tu correo electrónico. Y al igual que nuestra primera ganadora de la mañana de hoy, ya hemos entregado dos gift cards y vamos a entregar la siguiente. Aquella persona que a través del hashtag Forohumanismo Digital escriba en Twitter, ¿qué hemos anunciado para el final? ¿Qué vamos a inaugurar en este foro? La primera participación que nosotros podamos rastrear con esa respuesta de manera correcta será la ganadora de nuestra siguiente gift card. Les invitamos
para que, porfa, a nuestros ganadores dejen sus correos para poderlos luego contactar. Muy bien, hasta ahora hemos conocido la importancia de la categoría de humanismo digital en la sociedad digital y en la cuarta revolución industrial. También con Luis Ernesto hemos profundizado esas reflexiones que nos llaman a la humanización de todas las actividades de la vida y todo lo concerniente a lo humano en esta era. A través de nuestro rector y de Luis Ernesto hemos podido identificar cuáles son los retos de la educación sumado a las complicaciones que puede causar el COVID-19 a nuestras naciones. Pero ahora vamos a continuar en tono de voz femenina, un conversatorio que está dominado por esta conciencia femenina de mujeres capacitadas a través de unos roles mixtos que combinan disciplinas y que son muy interesantes. Quiero presentarles a ustedes las panelistas que hemos invitado para el conversatorio de educación, empleabilidad y tecnología. Con ustedes, Pilar Yasser Centeno. Ella es doctora en ética, especialista en transformación digital, profesora e investigadora en EAE Business School sobre el futuro del trabajo. Es autora del libro Te van a despedir y lo sabes. Filósofa, máster en informática y derecho por la Universidad Complutense, especialista en ética de los negocios, realizó su tesis doctoral sobre la situación de la ética en las empresas del IBEX 35. Realmente, la invitación de Pilar nos llena de mucha alegría porque a través de su libro ha podido ser un referente importante en Europa y también en Latinoamérica sobre el tema de transformación digital. Con ella estará Carmen Marta Lazo, directora de la UP de Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad, investigadora principal del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza y una de las mayores especialistas en Aragón en Comunicación Digital y Educomunicación, directora de la Unidad Departamental de Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Zaragoza. Además, profesora titular de periodismo, directora de radio, UNISAT y de la plataforma digital Entre Medios. Carmen Marta es experta en educomunicación, así que a todas las personas que están conectadas con nosotros y que le interesa esta área, les parecerá muy interesante su presentación. El trío de panelistas será compuesto finalmente por Liliana Acosta Arias, que es CEO de Thinkersoul. Filósofa de Human Tech. Estudió filosofía y humanidades. Tiene estudios en ciencias políticas. Es máster en filosofía y un MBB en Master Digital Business. Como consultora, ha desarrollado proyectos con la Secretaría de Educación, la Superintendencia de Servicios Públicos en Colombia y la Comisión Europea en Francia. También fue asesora del Ministerio de Educación y directora general de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Colombia. Actualmente forma parte del Comité de Expertos de Innovation Center for Collaborative Intelligence. Muchísimas gracias a Liliana por compartir con nosotros. Por supuesto, en la moderación estará nuestra vicerrectora académica, la doctora Marta Castellanos, quien ha liderado y asesorado el diseño y ejecución de importantes proyectos del país que fomentan el desarrollo socioeconómico de la población y su transformación. Gracias a la apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones como herramienta de fomento de la calidad de la educación y disminución de brechas en las regiones más rurales y apartadas del país. Marta es economista de la Universidad del Rosario, especialista en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes, especialista en entornos virtuales de aprendizaje y máster en gerencia de telecomunicaciones en Escocia. Fue directora de Computadores para Educar, coordinadora de Virtual Educa Colombia, gerente del Plan Nacional Decenal de Educación y hoy, orgullosamente, presentamos nuestra vicerrectora académica. Recibimos este panel de expertas que conversarán alrededor del tópico de nuestro foro
Educación, Empleabilidad y Tecnología. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días para nuestros panelistas. Gracias, Karine, por nuestra presentación. A todas las personas que nos están acompañando por YouTube, gracias. Sabemos que este es un tema que nos interesa a todos. Y bueno, después de la versión que tuvimos el año pasado sobre el humanismo digital, sí que nos quedaron más preguntas, por supuesto que respuestas, porque este tema del humanismo digital ha venido evolucionando de una forma muy importante. Y sobre todo nos encontramos con un panorama en el cual sabíamos que el humanismo digital estaba para, se había llegado para quedarse, pero no pensamos en ningún momento que ese gran gigante iba a causar los estragos que está causando en este momento y a tener que hacer una conversión definitiva a lo digital en todos los estamentos de la economía. Todos los sectores hoy por hoy tienen que valerse de las tecnologías para poder trabajar, convivir e inclusive para poder estudiar. Esto nos está generando, digamos, una revolución, y qué mejor que desde la academia, qué mejor que desde Ariandina estemos promoviendo este tipo de diálogos. Por eso para nosotros es un honor tener a tres mujeres con una trayectoria tan importante y unas reflexiones tan valiosas sobre lo que se viene dando en humanismo digital. Quiero empezar contigo, Pilar, para que brevemente nos cuentes ese panorama del humanismo digital, cómo lo has venido trabajando, y que nos hables un poco de ese libro que tiene un título bastante desafiante y que llama mucho la atención. Cuéntanos, Pilar, por favor. Perfecto. Bueno, lo primero, es un placer que me hayáis invitado a Ariandina para estar en esta magnífica conversación que la tecnología precisamente permite, que aunque sea en remoto, podamos compartir con millones de personas a lo largo de todo el mundo. El humanismo, el ser humano es digital. Es una de las evoluciones que ha tenido que incorporar todos los ámbitos digitales para adaptarse constantemente al mundo. Y para los que somos aventureros, que es como me gusta definirme, realmente COVID-19 ha supuesto no un cambio, no una nueva realidad, sino lo que ha propuesto es la aceleración de procesos que ya estaban. Es decir, llevamos, creo que yo la primera conferencia que di sobre redes sociales y temas de Internet fue hace más de 20 años. Llevamos mucho tiempo hablando de transformación digital, de tecnología, pero realmente no lo habíamos incorporado en nuestros procesos, en nuestros modelos de negocio, en nuestro consumo. Sí que lo habíamos incorporado algo más, la compra directamente a través del smartphone, el uso de redes sociales, pero no lo habíamos incorporado a nuestros hábitos de trabajo. Con lo cual, esto, COVID-19 ha supuesto la aceleración de los procesos de negocio. Cuando hablamos de humanismo digital, no me gusta separar los dos conceptos, porque todo lo humano es digital. Oigo a veces muchas conversaciones en contra de la tecnología, de los millones de puestos de trabajo que va a destruir la tecnología, y lo que tenemos que ser es tremendamente realistas. Todo lo que se pueda automatizar lo va a ser, con lo cual tenemos un momento muy interesante para crear una propuesta de valor absolutamente diferencial, y esa propuesta de valor en cualquier puesto, sea cualificado o no sea cualificado, de cualquier sector, tiene que ser una propuesta de valor que incorpore las competencias digitales, que incorpore las competencias tecnológicas. Simplemente un ejemplo de lo que ha comentado el rector, que me ha parecido muy interesante. En mi escuela de negocios llevo la asignatura de prácticas curriculares. Marzo nos encontramos con más de 400 alumnos que tenían que realizar sus prácticas curriculares. Y en vez de lamentarnos o decir esto no lo vamos a poder hacer, hemos iniciado un programa de prácticas virtuales con empresas para realizarlas de forma remota. Y tenemos a nuestros estudiantes teletrabajando, haciendo prácticas en remoto. ¿Qué impacto tiene esto? Pues que pueden hacer sus prácticas desde cualquier ubicación para cualquier empresa que esté ubicada igualmente en cualquier parte del mundo. La tecnología siempre lo que hace es evolucionarnos como humanos. Gracias, Pilar.
das un panorama muy preciso de lo que está ocurriendo. Efectivamente, pensábamos que todos esos reportes del Foro Económico Mundial eran lejanos, ¿no? Que no era cierto que fuera a pasar tan rápido y llega esta situación y lo que tú dices, bueno, ya el que no esté utilizando estas herramientas, pues simplemente no está ni comunicándose con su familia ni trabajando. Ahí es donde empezamos a ver una perspectiva muy clara y como tú lo acabas de mencionar, de que lo que más se pueda digitalizar cuando volvamos al nuevo normal, como se le está diciendo hoy en día, pues va a pasar sin duda. Así es que viene un desafío para todos nosotros de pensarnos cómo nos vamos a reinventar, cómo vamos a ser, primero, eficientes, usar de la mejor manera la tecnología, pero sin perder, por supuesto, nuestro valor como humanos. Carmen Marta, tú desde tu grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza vienes investigando esto de tiempo atrás. Incluso estaba leyendo unos papers que se publicaron en los 60, que se habla en su momento, cuando se empieza a hablar de todo el movimiento de educación audiovisual, antes de que habláramos de educación tecnológica, se hablaba de que iban a venir unas máquinas a reemplazar a los docentes y que la educación iba a ser mediada por códigos. Eso se veía en ese momento, digamos, supremamente futurista. Lo seguimos hablando. Y hoy por hoy nos estamos dando cuenta que eso está lejos de pensarse el reemplazar al docente. Hoy sí que le damos mayor valor al docente. ¿Cómo estás viendo tú todas estas dinámicas desde tu grupo de investigación, Carmen Marta? Pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a la Fundación Área Andina, en especial a Luz Tatiana Gómez y a Diego Molano. Y también buenos días a quienes estáis ahora mismo en Colombia y Latinoamérica y buenas tardes a quienes nos acompañan desde mi país, en España, o desde otros lugares en Europa. Como bien comentas, Marta, en mi caso trabajamos dos ámbitos que convergen de manera extraordinaria. La comunicación y la educación, o su constructo común, la educomunicación, en un sentido bidireccional y totalmente complementario. Como apuntalarían pues, grandes maestros teóricos, también como Paulo Freire, como Mario Kaplún o en la actualidad Guillermo Orozco en México. En este caso se produce una retroalimentación, como venimos trabajando dentro de GICID, del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza, con mi compañero José Antonio Gabelas, donde hemos llegado a un constructo teórico que se sustenta en el factor relacional dentro del humanismo digital, que genera una nueva configuración dentro de este ágora donde todo está imbricado y relacionado, en este ágora digital copartícipe y múltiple. La educomunicación en este sentido nos permite crear puentes desde la perspectiva de cómo aprovechar el potencial de la educación en procesos comunicativos y cómo la comunicación está siempre integrada dentro de también los procesos educativos. Y de esta forma y de manera híbrida y retroalimentaria, trabajamos no solamente desde la perspectiva de la investigación, sino también de la transferencia de conocimiento. Por ejemplo, ahora mismo con mis compañeros de GICID estamos llevando a cabo un banco de recursos. Una vez que nos confinamos en España el primer día, nos sentamos con algunos compañeros, Begoña Pérez, Miguel Ángel Esteban, y nos dimos enseguida cuenta que era necesario dotar a los compañeros de otras disciplinas más ajenas de recursos con objeto de que supieran dar sus clases de forma virtual. Y construimos ese banco de recursos que se ha implementado no solamente en nuestra universidad y en otras de España, sino también nos lo han solicitado de otros países, Colombia, Brasil, Argentina. Y también llevamos a cabo un seminario virtual que tiene una gran producción con diferentes líneas que hemos construido, como la compañera comentaba antes, fruto de esta recomposición del COVID-19 que nos ha afectado tanto y también a los investigadores en ciencias sociales y, por supuesto, en comunicación, atendiendo a lo que la Organización Mundial de la Salud ahora mismo ha estado denominando infodemia, que también es una pandemia dentro de las redes y de la que también nos tenemos que hacer cargo los investigadores en comunicación en este caso. Gracias, Carmen Marta. Interesante en estos movimientos. Cada vez hay más desafíos y retos de cómo poder aprovechar al máximo estas tecnologías y estamos seguros que desde la investigación sí que se van a encontrar esos caminos para poder sacarle el mejor provecho a esta complejidad de la pandemia. Liliana, tú tienes un perfil muy interesante, combinas la filosofía, el humanismo y al mismo tiempo elementos de tecnología y de creación de empresas. Cuéntanos un poco qué son estos términos de human tech,
de transhumanismo y esto cómo se viene a combinar en un escenario como el que estamos actualmente. Bueno, pues yo llegué, no sé si más bien yo llegué o el Humantech me llegó, porque un día estaba dictando una conferencia, yo después de una carrera como consultora durante muchísimos años y como emprendedora, decidí meterme al tema de las humanidades porque me di cuenta que íbamos a tener muchísimos problemas con las máquinas y decidí hacer un máster en negocios digitales para entender el mundo digital. Y entonces, algún día un profesor me invitó a una conferencia y entonces él me dice, no, es que tú hablas del movimiento Human Tech, tú eres del movimiento Human Tech. Yo no, realmente no lo tenía en el radar y entonces empecé a estudiar y básicamente el movimiento Human Tech, que es el mismo movimiento del humanismo digital, tal como el nombre lo dice, el humanismo nace tratando de poner al ser humano dentro del centro del humanismo, dentro del centro del universo, en el siglo XVI, pero cuando hablamos del humanismo digital, lo que tratamos de hacer es poner al ser humano en el centro del universo tecnológico, y no solamente eso, sino ver cuáles son las mejores potencialidades para que esta tecnología nos lleve a ser un mejor trabajador, incluso un mejor ser humano, porque no se trata solamente de que sea una herramienta que nos ayude a ser mejores en nuestro trabajo o más eficientes, sino es dentro de lo que yo espero como filósofa, es cómo ver toda esta tecnología, cómo me puede hacer mejor ser humano a mí o a cualquier persona. Entonces, eso es un poco el movimiento Human Tech o movimiento de humanismo digital, al que muchas personas nos hemos adherido, no firmando ningún documento, sino es más como un símbolo de una curiosidad y de una necesidad de aportar algo importante en el mundo tecnológico, porque yo creo que nos hemos, o por lo menos yo me he cansado de oír mal, hablar mal de la tecnología. Entonces, ¿cuál es mi propuesta como filósofo? Pues hacer algo, no quedarme criticando, sino lograr realizar una propuesta que sirva para algo. Entonces, de eso se trata el movimiento Human Tech. Precisamente, y aunado a lo que estás diciendo, Liliana, es darle el valor a la tecnología. Si no la tuviéramos, como le estaba diciendo Enrique más temprano, hace unos años, pues simplemente no hubiéramos podido continuar el servicio educativo, no hubiéramos podido seguir trabajando. Nuestros estudiantes y nuestros niños en casa, pues simplemente no hubieran podido seguir adelante con su proceso de formación. Entonces, efectivamente, hay que valorar la tecnología y empezar a mirar cómo nos podemos potenciar a través de ella. Pilar, a mí me genera mucha curiosidad, ¿cómo estás viendo tú este panorama desde este escenario en el que todos tenemos que reinventarnos, en el que nos hacen énfasis los medios, todos los memes que nos llegan, todas las charlas que estamos teniendo de, oiga, hay que moverse, hay que pensar cómo vamos a avanzar, cómo vamos a cambiar la realidad que tenemos? Pilar, ¿eso se puede? ¿Qué recomendaciones nos das? Pues precisamente yo escribí el año pasado el libro que tengo aquí, Te van a despedir y lo sabes, porque creo que hay que tener una visión muy realista. Nos dicen que tenemos, que es una época de incertidumbres, pero no es cierto. Tenemos una certidumbre muy clara y es que en cualquier momento que todos los escenarios que conocíamos han cambiado y tenemos que tener además otra certidumbre, que es que si no estamos preparados, nos van a despedir del mercado laboral, pero no es que nos vayan a despedir, es que nos despedimos nosotros mismos. Si dejamos nosotros como candidatos, veo a muchos estudiantes que me dicen, Pilar, aplico a muchas ofertas de empleo y no me llaman. Esto es igual que cuando tú vas a una tienda y ¿por qué no coges un producto? Porque no es atractivo. Con lo cual, tenemos una certidumbre muy clara ahora mismo en el mercado de trabajo, que es que si no entrenamos desde ya mismo una serie de competencias y una serie de conocimientos, vamos a salir despedidos de ese mercado de trabajo o no vamos a poder acceder a ese mercado de trabajo. Yo realmente, ¿por qué escribo un libro con ese título de Te van a despedir, lo sabes? Porque realmente a mí me han despedido 3 veces, además coincidiendo con tres grandes crisis, ¿no? La crisis del 2000 de las .com, la crisis la financiera, y entonces recojo todos los aprendizajes
que a mí me han hecho ser un concepto que en mi escuela estamos investigando mucho y sobre el que tengo una línea de investigación, que es la empleabilidad sostenible. Ahora mismo todos tenemos que tener una empleabilidad sostenible que nos permita en cualquier momento, porque vamos a un mercado laboral que va a ser tremendamente volátil, lo de un trabajo para toda la vida se nos tiene que quitar de la cabeza, y en ese mercado tremendamente volátil lo que tenemos que hacer es estar permanentemente preparados. Y para eso, yo por mi propia experiencia, realmente creo que la especialización, que es algo que desde las escuelas de negocio y desde las universidades llevábamos unos años diciendo, es muy bueno especializar a los alumnos, a los estudiantes, especialízate en algo, creo que vamos a otro concepto. Yo, por mi experiencia profesional, yo estudié una carrera que no tiene salidas, que fue filosofía. Y luego me he dedicado a estudiar muchísimos temas que muchas veces me decían, Pilar, ¿para qué haces esto si no sirve para nada, ¿no? Estudié informática, he estudiado también un máster de derecho, he estudiado un curso de guiones de cine, he estudiado, por ejemplo, el curso que hice de guiones de cine, he estudiado otro curso de cuentos cortos, hice un curso de cuentos cortos que me ha permitido, por ejemplo, me encanta escribir en redes sociales, acabo de publicar esta mañana un artículo en LinkedIn, soy muy, muy activa. ¿Y eso por qué lo puedo hacer? Pues quizás porque hice un curso que en ese momento no me valía para nada. Recomiendo a todas las personas que estén ahora mismo escuchando, que el tener conocimientos muy distintos, lo que nos permite es que ante este mercado laboral que va a ser tremendamente, tremendamente complejo, lo que nos permite es poder optar a posibilidades, porque si tenemos muchos conocimientos y si constantemente estamos aprendiendo nuevas cosas, puedo optar a muchas más ofertas de trabajo. Es decir, si solo estudio marketing, si solamente estudio economía, estoy restringiendo mucho la oferta a la que me puedo enfocar. Si tengo conocimientos de economía y literatura, por ejemplo, o de física y filosofía, pues puedo abrir y ofrecer una propuesta de valor que realmente sea más diferencial. Pilar, tú mencionas algo que considero fundamental, y es ese generar las competencias de pensamiento superior gracias al poder abordar conocimientos de distintas disciplinas. Ya no es que yo sea experto en una cosa, sino que conozca de varios elementos. Eso me permite ser flexible también, no solamente para acceder a un mercado laboral, que me parece muy interesante, sino también para generar esas conexiones que muchas veces no se ven si tengo solamente una rigidez desde una disciplina. Ahí empezamos a trabajar en esas competencias transversales que nos permiten generar un valor agregado a lo que hacemos. Muchas gracias por esa visión. Pilar, Carmen Marta, tú desde la investigación, ¿qué estás viendo? ¿Cómo debemos acomodarnos? Y aquí quiero hacer un contexto a las tres en lo siguiente, que no es ajeno a ustedes, infortunadamente, y es que gracias a esta situación, pues estamos teniendo muchas personas en desempleo, muchas personas que inclusive los negocios los emprendimientos que estaban desarrollando, pues han cesado en sus actividades precisamente por las restricciones que hay. Eso nos lleva a preguntarnos, bueno, hemos fomentado el emprendimiento, hemos fomentado los empleos formales, pero ante esta situación, lo que está pasando nos está generando una crisis importante. Tú desde la investigación y que vienes revisando todas estas tendencias, ¿qué puedes decirnos y cómo están viendo todos estos ejercicios que se están dando, Carmen Marta? Me parece muy interesante y convengo lo que decía Pilar en el sentido de que es muy, muy necesario que las personas cada vez nos adaptemos más de manera polifacética y versátil a las nuevas tendencias del mercado, que sin lugar a dudas pasan por lo digital, teniendo en cuenta la coyuntura actual lamentable. Nos tenemos que acomodar y adaptar a esta nueva circunstancia para poder salir en esas posibilidades que los medios productivos nos permiten a través de lo digital. Yo pienso que es muy importante y necesaria en este momento la formación. La formación en sentido de multialfabetización, en sentido global. Por ejemplo, a través de cursos de aprendizaje masivo en línea, de los conocidos como TEMUCs, que venimos investigando, me preguntabas en mi grupo de investigación, y también con SMEMU de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
cursos para la transformación digital y social con una dimensión intercreativa, donde las competencias no solamente pasan por la parte instrumental de saber manejar con cierta destreza el hardware y el software, sino más bien desde el punto de vista cognitivo, con habilidades de uso inteligente de información, sabiendo filtrar ante la amalgama y la sobresaturación informativa, sabiendo filtrar bien los mensajes, sabiendo seleccionar, intercambiar y difundir la información con sentido responsable y con criterio, que esto para cualquier trabajador desde una perspectiva de las competencias básicas es absolutamente necesario en la situación actual. Por otra parte, también el trabajo con las actitudes, desde el punto de vista de lo que ya Humberto Eco nos decía, ¿no? No hay que hablar de tecnofilias ni tecnofobias, ni los apocalípticos ni los integrados, sino más bien desde un movimiento ecuánime y equilibrado donde veamos cómo nos puede servir la tecnología para los diferentes quehaceres dentro de nuestras diferentes disciplinas y profesiones, con un sentido de equilibrio. No todo es beneficioso ni todo es absolutamente negativo, sino que hay que encontrar el respeto, la empatía, el equilibrio y el buen hacer dentro de las herramientas. Y al mismo tiempo también una cuarta dimensión axiológica relacionada con la toma de conciencia de que las tecnologías no son neutrales. Tenemos que desarrollar los valores éticos. Antes hablábamos de la importancia del hombre, del sentido del ser humano, del hombre y de la mujer en el centro de todo este nuevo modelo del humanismo digital. Y ahí es importante evitar las conductas negativas y, sobre todo, sustentar la importancia de los valores, de la ética y de la deontología profesional en cada una de las facetas que llevamos a cabo. Muy interesante tu postura, Carmen Marta, sobre todo darle valor a lo humano, porque como estamos hablando de una obsolescencia tecnológica tan rápida, uno se pregunta, ¿y será que ya me llegó la obsolescencia a mí? ¿Cuál es mi fecha de caducidad? ¿Cuál es la capacidad que tengo de serle útil al mercado laboral? Y como decía Pilar, ¿qué debo hacer para tener ese atractivo en la escogencia de nuestros empleadores y que realmente pongan sus ojos en nosotros? Desde la academia tenemos un reto muy importante y una responsabilidad gigante, y es poder formar esos profesionales que cuentan con toda esa amplitud de disciplinas y de miradas que los permite ser personas absolutamente integrales y al mismo tiempo que sean personas que tengan conocimientos de todo ámbito. Suena sencillo, por supuesto no es fácil, y ahí la necesidad de que estemos constantemente capacitándonos, buscando distintas alternativas y herramientas. Liliana, desde tu perspectiva, y dado que tú has sido una líder de todos estos elementos de transhumanismo, ¿cómo estás viendo el futuro de las personas, del humano? ¿Qué nos va a pasar cuando salgamos a esa nueva vida? Porque pensamos que vamos a volver a la normalidad y esa normalidad creo que ya no existe. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué podemos aprovechar de esta situación? Pues mira, yo sinceramente pienso que en medio del todo el caos tenemos cosas muy positivas, y es que es como yo trabajo en transformación digital, en llevar adelante temas de transformación digital, yo creo que este ha sido el proceso de transformación digital más acelerado de la historia. O sea, yo llevo 4 años en las empresas tratando de empujar equipos de trabajo para llevarlos adelante, y yo creo que lo que ha hecho esta crisis en buena medida es adelantar ese proceso. Ahora, esto no quiere decir que me quede sin trabajo, sino que voy a tener muchísimo más. ¿Por qué? Porque a la gente, digamos, aunque lo hizo de manera muy forzada, aprender a digitalizarse, lo que pasa es que ahora cuando lleguemos van a haber despidos masivos, y no solamente o más allá de la crisis económica, sino porque como ya nos habremos digitalizado en una época tan rápida, ya las empresas van a tener que digitalizarse, ir un paso más adelante de lo que estaban llevando en su propia estrategia de transformación digital. ¿Y eso qué significa? Que un director de recursos humanos que vaya a contratar de aquí a, por ejemplo, al otro año, que piense a contratar, ya no va a pensar en una persona con un perfil netamente vertical, sino va a empezar a pensar, a buscar perfiles híbridos. ¿Qué quiere decir? Una persona que tenga un conocimiento digital y una persona que tenga habilidades blandas. ¿Por qué? Porque lo digital le va a permitir trabajar en cualquier negocio, pero las habilidades blandas le van a dar la plasticidad mental para trabajar en épocas de incertidumbre como las que vivimos, en épocas de desescalada o de estar encerrados,
le va a permitir cambiar constantemente, y no solamente eso, sino yo creo que nos vienen cosas muchísimo peores de la que estamos viviendo con el cambio climático, de la cual no somos conscientes. Y todos esos cambios que vamos a vivir, solo una persona con un trabajo cognitivo muy alto, de habilidades blandas, tipo pensamiento crítico, va a poder empezar a pensar en un futuro, a proponer ideas, a visualizar el futuro, y ya no ser una persona que espera órdenes de sus superiores, sino que empieza a proponer y dar soluciones a los problemas que se nos vienen. Una cosa muy importante es que cada día la tecnología es más compleja. Entonces, entre más compleja es la tecnología, más complejos serán los problemas. Y esos problemas los vamos a resolver nosotros. Los problemas de tecnología no se solucionan con tecnología. Los problemas de tecnología se solucionan con los humanos. Así que esa es nuestra responsabilidad, ir adelante en las estrategias digitales, en las habilidades digitales y en las digitales y en las blandas. Porque eso nos va a permitir trabajar, no ni siquiera en el futuro, o sea, nos va a permitir ahora. No por nada, el foro de Davos desde el año 2010 está diciendo que una de las habilidades, o sea, en el top 10 de las habilidades que hay que aprender para el trabajo del futuro, era el pensamiento crítico. Hace 10 años estaba en el lugar 7, y desde hace 3 años consecutivos, el primero es el pensamiento crítico. Entonces, no sé qué estamos esperando para no trabajar el pensamiento crítico. De acuerdo, Lilia, además que el pensamiento crítico lo tenemos que desarrollar desde la primera infancia y seguirlo cultivando por toda nuestra vida. Y aquí tú has venido hablando desde el transhumanismo, un concepto que me llama mucho la atención y me gustaría que lo pudieras resaltar brevemente, y son esas motivaciones que se están dando para que la gente implante aparatos, chips, para mejorar sus capacidades. Explícanos un poco de eso, ¿qué se trata? El transhumanismo es un movimiento que tiene varias etapas, pero el primero, que es el transhumanismo, su palabra dice trans, es que va a través de la humanidad. Entonces tiene varias etapas. Uno, digamos que lo que está trabajando Raymond Kurzweil, el director de ingeniería de Google, es en conectar el cerebro a la nube. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Que nosotros seremos mucho más inteligentes porque al estar conectados a la nube tendremos muchísima más capacidad de tener información. Entonces, por ejemplo, para mí como filósofa es contradictorio, porque no es el hecho de tener información que te hace más inteligente, es la capacidad, eso lo dijo Aristóteles, no es la información la que te hace, no son los datos los que te hacen inteligente, es la capacidad que tengas para transformar la información. Por eso necesitamos pensamiento crítico. Ahora, la segunda parte, digamos, del transhumanismo lo que busca es la muerte de la muerte. ¿Y esto qué significa? Empezar a reemplazar partes humanas por partes biomecánicas, los exoesqueletos de Terminator. Entonces, esa es la parte del transhumanismo, y esa es la segunda parte. Y la tercera parte se llama el posthumanismo, que es donde el hombre ya habrá sido cambiado completamente por un exoesqueleto y un cuerpo completamente mecánico, y vendrá y será tan parecido a un ser humano que ya será un posthumanista. Tiene sus contradicciones, y por eso yo he decidido trabajar este tema, porque creo que desde la filosofía tenemos que empezar a plantear ya un tema de límites, hasta dónde va la humanidad y hasta dónde viene la tecnología con los seres humanos. Muchas gracias, Liliana. Bueno, vamos ya a nuestra última ronda, y me parece fundamental que toda la experiencia que ustedes tienen, el conocimiento y sobre todo lo que han venido trabajando en este campo, pues lo podamos materializar en recomendaciones para todas las personas que nos están viendo. Pensándose que tenemos un gran público de estudiantes, docentes, académicos y al mismo tiempo de empresarios, personas expertas en tecnología, filósofos, humanistas, que quieren un poco pues saber sus recomendaciones frente a este humanismo digital, cómo lo vamos a vivir y sobre todo qué podemos aprovechar. Entonces me gustaría que cada una de ustedes nos dieran al menos dos fórmulas, dos recomendaciones, dos tips con los cuales nosotros podamos salir de este foro con llaves importantes para seguirnos fortaleciendo. Pilar, por favor. Perfecto. Yo más que dos, si me permites, voy a hacer cuatro, pero intentaré ser breve. Todas las que quieras, por favor. Gracias, Pilar. Gracias. El primero, todas las personas, los estudiantes, están formándose, pero la capacidad de aprendizaje constante la tenemos que incorporar todo. Pero, ojo, cuidado con formarse. Formarse no es solamente adquirir conocimientos para acumularnos en nuestro currículum, no. Formarse, a mí me gusta la palabra transformación. La formación nos tiene que llevar a la
transformación, a ir más allá. ¿Para qué quiero formarme? Para dedicarme, para ser más empleable, para tener esta empleabilidad sostenible. No debemos olvidarlo, porque muchas veces nos formamos en cosas que no nos apasionan, no nos interesan y desde luego que eso no va a transformarnos y necesitamos transformarnos. Esa es la primera. La segunda, ser polímata. Es un concepto, todo el mundo recuerda a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tenía entre sus... era arquitecto, ingeniero, filósofo, botánico, tenía conocimientos de anatomía. Todos esos conocimientos. Creo que viene una nueva época en la que todos los saberes van a primar más que una especialización muy concreta. Tercera, de la que creo que no hemos hablado, marca personal, importantísimo, importantísimo. La marca personal que tenemos que construir, LinkedIn, es el escaparate perfecto para demostrar lo que somos, lo que valemos, nuestra propuesta de valor. Sigo viendo, sobre todo dirigido a muchos estudiantes, pero también a muchos profesionales que tienen una marca personal en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, muy baja. Es lo que nos permite tener un escaparate perfecto para poder mostrarnos al mundo lo que sabemos hacer. Y el último punto, la ética. Claro, soy especialista en ética y no podía pasar este último punto. Y esto además lo conecto con el humanismo digital. La ética lo que nos hace diferentes es el cómo frente al qué hacemos. El qué hacemos se puede automatizar. El cómo lo hacemos, el valor que le damos, eso va a ser nuestra propuesta diferencial, la creatividad esa que nos hace humanos. Un robot seguramente o un algoritmo seguramente no se arriesgaría a hacer algo que sabe de antemano por experiencia que va a salir mal. Pero con esta época de incertidumbre, de grandes certidumbres, incertidumbres y volatilidad que nos ha tocado vivir, creo que se necesita esa parte de riesgo, esa parte de pasión por las cosas, esa parte de fallar, que es lo que nos hace humanos y lo que realmente resaltará nuestra empleabilidad sostenible. Gracias por las recomendaciones. Sigue, por favor, Carmen Marta. Sí, en mi caso comparto también con Pilar esa dimensión proyectada en los valores, como comentaba al principio. También como periodista que soy, como doctora en comunicación, me gustaría también afincar el pensamiento crítico, la importancia del empoderamiento ciudadano, que cada persona sepa que aquello que estamos digiriendo, los mensajes que diariamente tenemos ante nuestros ojos, muchas veces sabemos que son fake news, hay muchísima infopolución y por tanto tenemos que saber cribar, filtrar aquello que es verdad de aquello que no lo es. Y eso para cualquier persona que ahora mismo está estudiando, para cualquier aprendiz, es absolutamente necesario para llegar a ese pensamiento crítico y activo y también creativo. Otro aspecto también importante es la consideración del respeto, de la empatía, de la transferencia social relacionada con la vocación, aquello para lo que hemos nacido, decía Gardner, las inteligencias múltiples, pues sacar el máximo provecho de cada una y de cada uno de nosotros hacia aquello que se nos da bien, pero hacerlo también convergente con aquellas otras dimensiones que tienen los otros y que gracias a este mecanismo de factor relacional, de forma procomún, podemos co-crear pues, a través de las redes o se puede implementar de forma copartícipe y de forma global. Y por último, hablaba Pilar de la marca personal. Yo iría un poco más allá, también hablaría de la huella digital. Cuidado con todo aquello, no solamente que nos hace seres diferenciadores y con carácter identitario dentro de las redes, sino también cuidado con aquello que nos identifica por aspectos que pueden llegar a resultar negativos. Esa huella que se marca día a día en todas nuestras acciones, gestos y tweets, por ejemplo, dentro de las redes sociales, hay que cuidarlo especialmente. Y también un aspecto muy importante dentro del humanismo digital, que es el saber apagar cuando hay que apagar las pantallas, tener dietas digitales también para momentos para la reflexión, momentos para estar out y para saber cuando se producen determinadas acciones, de qué forma tenerlas que llevar a cabo.
desde esas desconexiones. Y sobre todo, pues recuperar y potenciar el sentido del ser humano, porque sabemos que una máquina no puede llegar a inventar una vacuna, que un robot no puede hacer un proyecto arquitectónico, por ejemplo, o que un ordenador no puede hacernos sentir un abrazo. Y por tanto, seguimos siendo el núcleo, seguimos siendo fundamentales las personas en todas las dimensiones y parámetros. Gracias, Carmen. Marta. Liliana, ¿cuáles son tus recomendaciones? A mí me encantan los datos, entonces yo, sobre todo para los chicos que están en la universidad, están estudiando en este momento, les voy a decir un dato de la Universidad de Harvard que para mí es súper relevante. Y es que las personas que quieran conseguir trabajo, ya a partir del 2021, van a tener que tener los siguientes porcentajes: el 39% de habilidades digitales, el 37% de habilidades blandas y el 24% de otros estudios. ¿Y qué son otros estudios? La carrera que están haciendo en este momento. O sea, lo que están estudiando ahora representa el 24% del perfil que necesitan para trabajar. Los cursos, los másteres, todo eso es un 24%. ¿Qué son las habilidades digitales? Las habilidades digitales no es saber manejar un computador, no es tener redes sociales, no es saber manejar Word o Excel. Las habilidades digitales que requiere cualquier persona que esté estudiando hoy es conocer las nuevas tecnologías. Y esto lo pueden encontrar en muchísimos sitios. Hacia dónde está girando la tecnología y hacia dónde va el movimiento exponencial de la tecnología. Y desde ese punto de vista entender cómo esa tecnología va a impactar en mi trabajo. Porque ya no es la empresa la que me va a contratar a mí. Yo tengo que ser mi propia valor agregado para una empresa. O sea, la empresa tiene que verme a mí como un valor agregado. Yo llego a aportar, no llego a obedecer. Ahora, ¿qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son todas aquellas que atañen al pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, análisis, creatividad, aprender a comunicarse. Y todo esto pasa. ¿Por qué nos están pidiendo tanto esto? Porque nosotros nos hemos mecanizado. Es gracioso porque los robots, entre cada vez se parecen más a los humanos, nosotros los humanos nos parecemos cada vez más a los robots, estamos muy mecanizados. Entonces, el hecho de tener habilidades blandas nos va a hacer pensar fuera de la caja. Tenemos que salirnos del sistema de pensamiento que tenemos ahora para pensar de manera diferente, porque somos nosotros los que le tenemos que dar valor agregado a nuestro trabajo. Eso. Gracias, Liliana. Muy importantes los puntos que cada una de ustedes expone. Yo quisiera brevemente hacer un aporte desde la experiencia que estamos teniendo en Ariantina en toda esta evaluación del humanismo digital y lo que hemos visto en estos días, y es que tenemos el orgullo de ser una institución que no paró ni un solo segundo. Nos despertamos en presencial, nos dormimos en presencial y al otro día nos levantamos en remoto. Así fue el transcurso, fue inmediato, en un abrir y cerrar de ojos. Pues muy bien, felicitaciones. Enhorabuena. Y en estos tiempos nos hemos dado muchas gracias. Y eso les quiero comentar, no lo hicimos como administración, lo hicieron los docentes y lo hicieron los estudiantes. Y yo con esto les quiero contar que uno de los recursos más valiosos que hemos encontrado en estos días, porque cuando uno habla de humanismo digital, empieza a buscar a los expertos, empieza a mirar qué se está hablando en los distintos textos, en los diferentes papers, en los journals, y hay algo que uno ve tangencialmente, pero sí que lo estamos viviendo en Ariandina, y es materia de investigación para nuestro observatorio. Es ver el infinito potencial del ser humano de nunca agotarse, de reinventarse cada día, y de ser inagotable esta fuente de imaginación y de creatividad. ¿Cómo hicieron los docentes para pasar de esa modalidad presencial al otro día remoto? Eso es algo que, si bien de años atrás ya nosotros veníamos fomentando que los docentes, al menos el 20% de su práctica, la empezaran a trabajar con elementos tecnológicos, pues una cosa es el 20% y otro es el 100%. Ellos, gracias a su imaginación, gracias a la motivación de transformar a sus estudiantes, lo lograron hacer. ¿Cómo hicieron los estudiantes para tener que tener sus clases a través de estas tecnologías y empezar a relacionarse por estos medios? Gracias a su infinita capacidad de renovarse cada día. Entonces, quiero resaltar que en estos días, si hablamos de humanismo digital, estamos teniendo la mejor muestra en las universidades, en los colegios, en los jardines infantiles.
los grandes héroes de esta pandemia, en mi criterio, son además de las personas de salud, que por supuesto tienen la capa natural, son además los docentes y los estudiantes que han venido haciendo un esfuerzo gigantesco. Otro punto que quisiera resaltar es que ya lo está diciendo Dafo y Salvatierre en un paper que sacaron de la Universidad de Cornell hace poco, hablando de si realmente la inteligencia artificial nos va a reemplazar, y ellos están mencionando que sin duda que hay muchos puestos de trabajo que no van a existir, pero ellos resaltan algo que tanto Pilar como Carmen Marta y Liliana han venido diciendo, y es la posibilidad de estar siempre pensando en nuevas soluciones, estar siempre con puertas cerradas, pero siempre el humano busca como el agua, la salida por algún lado, y además ir disfrutando ese proceso. Eso es lo que realmente nos hace humanos. Efectivamente, las calculadoras hacen los cálculos mejor que nosotros, pero la interpretación la hacemos nosotros. La mezcla de colores seguramente la hace mejor un algoritmo de inteligencia artificial programado previamente, pero la interpretación, la sensibilidad para poder crear una obra de arte, la hacemos los humanos. Entonces, es valiosísimo los puntos que ustedes están resaltando, lo quiero agradecer, y quiero además resaltar algo muy valioso que mencionaban cada uno de ustedes, y es la posibilidad de aprovechar esta pandemia, aprovechar esta situación para seguirnos fortaleciendo desde el pensamiento crítico, desde el seguir estudiando, desde seguir formándonos, no perder el tiempo en angustias de qué va a pasar, del miedo que tenemos como humanos ante lo desconocido, más bien aprovechar esa incertidumbre para a partir de ella potenciarnos como humanos. Muchas gracias, ha sido un honor para nosotros tenerlas acá. Sus conversaciones son absolutamente ricas y llenas de conocimiento y de experiencia. Creo que nos quedan a todos grandes aprendizajes y pasamos ahora a algunas preguntas que nos vienen en nuestro chat. Arine, por favor, gracias. Así es, realmente ha sido una conversación muy vivaz que ha explicado claramente que en este momento la clave es el multitask, pero no solo desde el tener que aprender a hacer muchas cosas al tiempo, sino el de desarrollar competencias que nos permitan dar respuesta a esos retos que vienen multifacéticos. Como Carmen Marta lo decía, la comunicación ahora es en múltiples vías, es multicanal y tenemos muchos roles. Ya no solo consumimos, sino que producimos al mismo tiempo, así que ya somos prosumidores de la información. Y en ese sentido, como Pilar y Liliana también lo mencionan, debemos desarrollar distintas competencias. Creo que el ser humano se está elevando, utilizando a la tecnología como camino y no como tropiezo. Bueno, tenemos realmente muchísima participación en el chat. Han sido bastante reforzadas sus comentarios y tenemos la siguiente pregunta de Juan Alfonso Barrero Zabaleta para Liliana. ¿Cómo el humanismo digital trasciende el antropocentrismo ciego que nos obligó a revalorar el humanismo en función, por ejemplo, de la conciencia ecoambiental? Pues yo contestaría que la película Terminator nos ha hecho un grave favor y también un grave daño, porque digamos que en una época muy temprana la inteligencia artificial nos puso de frente un problema que podríamos vivir en el futuro. De hecho, cuando yo voy a hablar de la parte cognitiva de la inteligencia artificial y le pregunto a la gente, ¿tú qué piensas de la inteligencia artificial? Piensan en Terminator. Entonces, yo creo que la gente cuando se vio abocada hacia un apocalipsis en el cual la humanidad podría desaparecer, hizo pensar nuevamente que nosotros teníamos que estar en el centro. Yo pienso que el mayor problema que ha tenido la humanidad en los últimos 3 siglos es que a raíz de las revoluciones industriales hemos confundido medios con fines, poniendo la tecnología como un fin y al ser humano como un medio. Pero es completamente, no puede haber un concepto más cerrado. La tecnología siempre va a ser un medio para nosotros y el único fin posible es el humano. Y solamente cuando nos vimos abocados ante un apocalipsis fue que entendimos que la tecnología tenía que ser un medio. Y solamente cuando nos vimos con problemas de privacidad es que empezamos a pensar en la privacidad. Solamente cuando tuvimos el problema del teletrabajo es que estamos pensando en cómo realizar el teletrabajo. Entonces yo creo que son todo este tipo de situaciones
las que han llevado al ser humano a un extremo en el cual entienda que el único fin posible en el mundo es su propia existencia y su propia realización, y que la tecnología no puede ser más allá de un medio. Muchísimas gracias. Luis Gabriel Cuervo nos dice, ¿cómo abrirle oportunidades a quienes no tienen conectividad? Pues está muy enlazado con lo que veníamos conversando previamente con nuestros expositores iniciales, pero desde su perspectiva, que está concentrada, digamos, en el campo de la empresa y de la educación, en el caso de Carmen Marta, ¿cómo lo vemos? ¿Qué oportunidades hay en este mundo para quienes no tienen conectividad? Pues hay una brecha importante que desde los diferentes gobiernos se intenta atender, al menos desde, por ejemplo, en mi comunidad autónoma en Aragón, dotando de tablets, de ordenadores portátiles, aquellos escolares que no disponían de esta posibilidad. El problema que hay es que ante un confinamiento las pantallas tienen que venir al hogar y no la persona puede acceder en muchas ocasiones a determinados lugares como por ejemplo pues ayuntamientos o centros cívicos donde poder optar a esa dimensión. También una buena posibilidad es llegar a internet a través de los dispositivos móviles. Muchos niños, por ejemplo, y niñas han tenido que utilizar los propios teléfonos móviles, los celulares que llaman ustedes, de sus padres o de sus tutores para poder acceder a los diferentes temas y clases escolares. En ese sentido, en las zonas de sombra, por ejemplo, sí que se produce algo preocupante porque ni la tecnología es posible debido a que no hay posibilidades de conexión a la red. Y ahí es una gran batalla que queda pendiente de cara a posible futuro, a posibles confinamientos en meses futuros. Eso es algo que tendremos o tendrán que barajar para ver qué solución posible se puede dar. Porque es cierto que en algunos casos ha habido asesores o trabajadores sociales que han tenido que acceder a las casas de los niños para llevarles en papel pues aquello que sus compañeros estaban en ese momento llevando a cabo en los procesos a través de las pantallas o de las plataformas digitales, en cada caso y en cada colegio estaban establecidas para poder llegar a los niños y niñas. Por tanto, la accesibilidad en el caso de las brechas digitales, en algunas situaciones especiales de zonas de sombra, queda por solucionar. Sí, es un tema realmente que es deber de las políticas estatales y también a nivel privado, cuando las instituciones debemos garantizar también el acceso para la equidad, ¿no? de todos los estudiantes y maestros. La siguiente pregunta nos la hace Viviana, pero Rocío del Mar Cantillo Vargas. Esta es para Pilar y dice... Entonces, al hablar de humanismo digital, ¿es hablar de un nuevo renacimiento? Interesante. Entonces, ¿qué es lo que está renaciendo, Pilar? Pilar. ¿Hola? ¿Estás con nosotros? Sí, perfecto. El mundo, la vida, renace constantemente. Y lo que pasa es que un proceso como COVID lo que ha hecho es acelerar. Entonces, no es que resurja un renacimiento, sino que muchas disciplinas, las disciplinas, por así decirlo, de letras, ¿no? Aquellas como la filosofía, la literatura, la geografía, aquellos saberes que se habían despreciado porque se decían que para el mundo de la empresa no servían para nada, se ha demostrado que hay una vuelta a ese tipo de disciplinas. Pero insisto, y lo ha apuntado también muy bien Liliana, no son unas frente a otras, esto no es una batalla, se trata de aunar todas las tecnologías. El humano es digital desde que se transforma constantemente y se adapta. Con lo cual, había antes un tema que también me gusta mucho resaltar. En EAE hacemos, en mi escuela de negocios, hacemos todos los años un estudio sobre las posiciones que más demandan las empresas. Y ahora estamos con una investigación sobre, tras esta pandemia, cuál van a ser, del escaso empleo que se va a crear, cuál van a ser las posiciones que más demanda van a tener. Y
todas las posiciones de todos los sectores van a llevar el apellido digital. Eso no significa que se destruya empleo. Significa el trabajo ni se crea ni se destruye. El trabajo se está, es como la energía, se está constantemente transformándose. Con lo cual, posiciones más demandadas que estamos viendo en el mercado. La primera, coordinador de bienestar y salud en las organizaciones. Vamos a tener que tener en todas las empresas uno. Y me pregunta mucha gente, Pilar, ¿y eso qué funciones, qué tengo que estudiar para ello? Pues tendrá que aunar diferentes conocimientos, conocimientos de datos, conocimientos sobre la salud, experto en ética y seguridad, otra vez los filósofos a las empresas, ¿no? Necesitamos gente de ética y detrás de la gente que está diseñando los algoritmos. Todas las profesiones, absolutamente todas, todo lo que tenga que ver con e-learning, porque claro, las empresas teníamos formación online, o las universidades o los centros educativos, pero muchas veces, seamos realistas, estamos llamando formación online a poner un PowerPoint, que en vez de una pizarra, como decía antes el rector, ahora es un PowerPoint. Eso no es formación online, eso no es formación. Hay un campo maravilloso que afecta a gente de pedagogía, que afecta a todas las materias, con lo cual para mí siempre la tecnología lo que trae es oportunidad a la gente que tiene, a las personas que tienen esa curiosidad, que es lo que nos da la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía es el amor, la curiosidad por seguir aprendiendo, de ver dónde van a estar las oportunidades, porque todas las crisis siempre generan en las personas que tienen curiosidad un montón de oportunidades. Tienen toda la razón, Pilar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marta, a Liliana, a Carmen y a Pilar por estar con nosotros en esta mañana y por ilustrarnos desde su experiencia. La conversación realmente es inacabada. Todavía tenemos muchísimas preguntas en nuestro chat, así que las invitamos a seguirnos acompañando a través de ese canal y atender a las preguntas que nuestro público está haciendo directamente hacia ustedes, mientras continuamos con el resto de nuestra agenda. A través del hashtag Foro Humanismo Digital pueden seguir con la conversación en las redes sociales, porque lo que queremos es que podamos continuar con estos cuestionamientos y hacer cada vez más válida esta categoría de análisis. Y queremos felicitar a nuestro ganador, que es Sebastián Garzón Quintero, quien respondió adecuadamente el siguiente punto de nuestra agenda. Lo que vamos a presentar a continuación es el Observatorio de Humanismo en la Era Digital. Es el primero en Colombia y su propósito es poder sistematizar la información e indicadores, presentar ante ustedes publicaciones que sean de interés en distintos niveles, académico, investigativo y general. Y queremos responder a preguntas que aún nos estamos haciendo. Entonces, este cuarto humanismo que nace en un terreno invisible, pero presente, ¿qué efectos está causando en nuestra construcción como seres humanos? ¿Y de qué se tratan todos los efectos que está generando en la salud mental? ¿Cuáles son las perspectivas y la unión que hay entre una situación como lo que desencadenó el coronavirus y la tecnología? ¿Realmente seremos reemplazados por las máquinas? Esas y muchísimas otras preguntas serán pertinentes y foco de estudio de nuestro observatorio. Para escuchar esa presentación, doy la palabra a Tatiana Gómez, nuestra directora del Departamento de Humanidades en Bogotá. Muchísimas gracias, Tatiana, bienvenida. Bueno, gracias, Karine. Un saludo a las personas conectadas en el foro. Estoy muy contenta por hacer el lanzamiento del observatorio en el marco de este evento. En la pantalla ustedes van a poder ver el sitio del observatorio asociado a la página institucional Arandina. Pero antes de ello, quiero hacer una pequeña introducción de lo que es un observatorio y su importancia. Un observatorio es un lugar desde donde se enfoca la atención y la mirada con detalle, con planificación y con perspectiva. Un observatorio consiste entonces en la organización sistemática y ordenada de información veraz sobre fenómenos de interés particular para su análisis e interpretación. Esta información debe estar actualizada y disponible para que al ser analizada puedan dar acciones o tomar decisiones. Quiero exponer con un ejemplo lo que acabo de decir. Imagínense que usted es un bogotano o bogotana en 1918.
su hijo, su hermana, su hermano se enferma de malestar general, tiene que ir al colegio. Luego usted no puede ir al trabajo por síntomas severos de gripa. Y luego comienzan a aparecer los muertos en la calle del vecindario sin que nadie le diga qué pasa. En octubre de 1918, la prensa entonces titula: en Tiempo y Cromos publican notas como: hay una gripa que encerró a los bogotanos, sin mayor detalle de lo que sucede. Dos semanas después, los titulares son: Bogotá en manos de un microbio. Y en cuestión de dos o tres semanas, sin información oficial, la capital se paralizó. Las emisoras cerraron, la prensa dejó de publicar por un tiempo. Y en medio de todo esto está usted y su familia, encerrados sin saber qué hacer, de pronto con miedo, sin escasa información, sin saber realmente lo que sucede allá afuera. ¿Qué haría mientras tanto en ese encierro? Solo meses después, al año siguiente, en Colombia descubrirían que no era una gripe bogotana, sino una pandemia global. El 80% de Bogotá se enfermó y cerca del 20% de la población murió por causa de la epidemia. Pero pudieron ser muchos más que no quedaron en los registros de ese entonces, que eran limitados. Como consecuencia de la pandemia de 1918 y en los años siguientes, se cambió todo el orden de la ciudad. Se emitieron las primeras regulaciones de salud y de higiene. Se reestructuró todo el sistema de salud. Y se borraron del mapa varios barrios completos. Por eso también cambiaron los sistemas de productividad y de transporte. Imagine cómo se viviría en esos días, aislados, desconectados del mundo. Hace un siglo no contábamos con internet ni redes sociales. ¿Cómo se comunicaban? No había teletrabajo, pero tampoco educación virtual. Las circunstancias y realidades de esta pandemia estaban enmarcadas por la falta de información y la desconexión con el mundo. Hoy el problema es otro. Es el exceso de información, infinidad de fuentes y perspectivas diferentes y hasta contradictorias. En un mundo que está interconectado, atravesado por la tecnología digital, la condición humana es diferente, haciendo que problemas similares, a pesar del proceso histórico, tengan cosas muy diferentes. Ahora en nuestra época, ¿qué cambios tendrá la pospandemia? ¿Qué transformaciones se generarán en la salud, en la educación? ¿Qué cambios tendrá el orden social, el trabajo, la ciudad, el país, el mundo en general? ¿Cómo nos afectará a cada uno todo esto? Más allá del contexto de esta coyuntura que estamos viviendo, estos y otros interrogantes han sido insumos que desde hace un tiempo ha orientado el quehacer de la Academia en Ariandino y son los elementos que justifican la necesidad de un observatorio en humanismo en la era digital, con dos objetivos fundamentales. Uno, analizar las tendencias del pensamiento actual y dos, promover la producción y divulgación de contenidos significativos en torno a nuestra vida social, económica y personal en la era digital. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en nuestro sitio web asociado a la página central de Ariandina. Para Ariandina, esta investigación en humanismo digital se fundamenta en el estudio de los cambios, las tendencias y las transformaciones del humanismo y la humanización, en especial en nuestra comunidad ariandina, en armonía con nuestro sello transformador. Como institución, contamos con una línea de investigación que se encarga de analizar y describir este humanismo con sus impactos e implicaciones. Para consolidar procesos académicos, porque cuando mantenemos el diálogo con comunidades dispuestas a colaborar, pues fomentamos el trabajo interdisciplinar y difundimos para todos y todas el conocimiento científico. Los grupos de investigación que pertenecen a este observatorio hacen parte de las facultades de Ciencias Sociales y Humanas y de Ingeniería, contando así con una amplia visión del trabajo interdisciplinar. Por ser una tendencia mundial, el Observatorio de Humanismo Digital se encarga de rastrear los avances y las trayectorias cuantitativas y cualitativas. Por un lado, los referentes epistemológicos humanistas del mundo para entender sus dinámicas y comprender la influencia de las tecnologías en la vida, sobre todo la académica, pero también construir nuevas ciudadanías y nuevos horizontes científicos. Por otro lado, nuestros indicadores cuantitativos, que lo validamos con la Dirección Nacional de Investigación, tienen que ver con un lado con la conectividad. Nos interesa medir indicadores como el porcentaje de hogares con cobertura de banda ancha, con cobertura 4G, entre otros. En personas nos interesa medir, por ejemplo, el porcentaje de personas con competencias digitales o el porcentaje en empleo de especialistas
con competencias en tecnología de la información y la comunicación. También el empleo de mujeres en ese campo. También integración de la tecnología digital, todo lo que tiene que ver con las empresas en ese campo y su información tecnológica. Todo eso lo encuentran en el link de Cienciometría. Acabo de perder el audio, me disculpan un segundo. Bueno, aquí ustedes pueden encontrar también algunos de los indicadores que ustedes encuentran en la página. Y ahora, en el link de temáticas y líneas de trabajo, encontramos que la temática importante para nosotros es la educación y la transformación digital, pero también la salud mental, el mercado laboral, la calidad de vida, la participación ciudadana y, claro, la felicidad, que es la impronta de Ariandina, la felicidad en la era digital. Nuestras actividades y productos. Nosotros hacemos actividades como foros, conversatorios, charlas. Eso ustedes lo pueden ver como en el día de hoy. Pero también contamos con un repositorio de todas las ponencias que hemos liderado y que los investigadores nos envían. Ustedes encuentran acá también algunos PDFs de las ponencias principales. También tenemos videocápsulas de los foros, resúmenes y relatorías de todas las actividades que realizamos. Todo esto lo pueden encontrar en un solo clic. Y espacios de todos los eventos con los aportes más importantes y artículos también asociados a nuestra revista académica. El concurso de microcuento, Humanismo Digital en 100 Palabras, el concurso, el evento de Humanismo Digital con Rostro de Mujer y el evento top, el foro Humanismo en la Era Digital en sus dos versiones. También ustedes pueden encontrar en nuestra sección de productos, sondeos y encuestas que realizamos. Les voy a mostrar ahora una parte de la infografía que trabajamos en esta época, hace una semana del confinamiento, y le hicimos una pregunta a 1,000 estudiantes, a 1,000 jóvenes entre 17 y 25 años, ¿ustedes cómo se sienten hoy en día? Les preguntamos, con el tema del coronavirus, que es un tema de conversación y difusión en los medios de comunicación, ¿usted cómo se siente con esta lista de emociones? Ustedes pueden ver ahí en la infografía que más del 75% sienten miedo, ansiedad o tristeza. Y las causas que generan esa ansiedad son falta de dinero, no tienen para pagar los créditos, soledad, pero también conflictos familiares. Digamos que todas esas crisis emocionales es un poquito también algunas cosas que estamos rastreando para entendernos como sociedad en este momento. También ustedes van a encontrar acá el link, el correo del observatorio, un link de comentarios, inquietudes. Queremos conocer sus observaciones y sugerencias. Queremos que los investigadores nos envíen sus archivos, sus papers. Queremos que también se vinculen para hacer con otras universidades eventos en conjunto. Esperamos que el observatorio sea para todos y todas un espacio donde encuentran información veraz. Y bueno, Karine, quiero que también le des la palabra a los asistentes para saber qué piensan del observatorio, y lo que tenemos es un camino hacia adelante. Este es un abrebocas, este es el lanzamiento de esta gran apuesta institucional. Y bueno, le doy gracias a todos los equipos de la Facultad de Ciencias Humanas e Ingeniería y a toda la institución por hacer realidad este sueño, que es pues muy importante para las humanidades. Y bueno, les agradezco, Karine, pueden seguir. Así como lo pueden ver en pantalla, allí está el repositorio que está en la página web de Ariandina. Mucha de la información que Tatiana nos contó la podrán ver allí con mayor detalle. Y bueno, el siguiente reto es que vayan a esta página. El link ya está en el chat de YouTube. Lo volvemos a poner tantas veces como sea necesario. Y en la parte de abajo hay algo que se llama comentarios. Allí nos van a escribir dos respuestas. Una, ¿cuál es el objeto de este observatorio? Y dos, ¿cuáles son nuestras líneas de trabajo? La primera persona que nos responda y que les responda de manera adecuada se llevará las siguientes gift cards de Amazon que tenemos para todos. Lo que queremos realmente es tener una excusa para que
nos visiten, para que vean el contenido del observatorio y para que, sobre todo, los docentes e investigadores que están hoy con nosotros se animen a publicar. Los contenidos de sus investigaciones pueden ser parciales o culminadas, pero que ya nos puedan dar claridad respecto a todas las categorías que han podido explorar en este tema de humanismo digital, en esta línea de investigación. Para nosotros como facultad es muy importante tener este vínculo, por eso también invitamos a todos nuestros panelistas para que a través de sus instituciones y para todos los que nos escuchan podamos generar enlaces de conexión, ¿sí?, para investigar y para producir conocimiento. Queremos madurar esta categoría epistemológica y que no sean solo unas discusiones generales, sino también producir un conocimiento profundo que nos prepare en el presente y en el futuro para generar al menos un poco de certeza en este mar de incertidumbre en el que estamos navegando. Tenemos muchísimos aprendizajes del día de hoy. El primero está concentrado en que definitivamente tenemos una brecha digital que a nivel de Estado y de instituciones tenemos que esforzarnos por cerrar. Pero no solo tener acceso, como si fuéramos nativos digitales, sino también poder utilizar las tecnologías como unas herramientas de formación para que no sea como una ola que se nos viene y que nos deja a la deriva, sino que realmente podamos pilotear toda esta gran energía y generar desarrollo para nosotros y para las naciones. Pero también reconocemos que este cuarto humanismo, que se da en un terreno de lo intangible, ha puesto en riesgo algunas de las limitaciones que no hemos podido establecer como seres humanos. ¿Hasta dónde llegar en el uso de la tecnología? ¿A qué horas debo desconectarme? ¿En qué momento debo dejar de leer las redes sociales o de postear allí y tal vez refugiarme en un libro? No olvidar la importancia de las emociones y de, por ejemplo, el arte. Y entendemos también que a nivel de empleabilidad hay y habrán muchas modificaciones. Nuestras panelistas han pasado por esa experiencia y nos lo contaron. Y nos dijeron, es necesario que nos preparemos para los retos que tenemos en el presente, pero también los que sucederán, porque nos pedirán muchísimas competencias y debemos estar listos para cada una de ellas. Algunos en el chat se cuestionaban, ¿estamos ante un nuevo modelo económico? Y yo me pregunto, ¿será que lo que encontraremos en nuestra nueva normalidad será un nuevo orden mundial? ¿La diferencia entre los que tienen internet y los que no? Y los que tienen internet tienen acceso a la información y, por lo tanto, a los recursos. Y los que no. Hay muchísimas preguntas y lo que nosotros queremos es profundizar en ellas a través de espacios distintos. Este es solo uno de ellos. Así que por eso estamos muy agradecidos. Queremos que dejen sus comentarios, que sigamos la conversación a través del hashtag Foro Humanismo Digital. Y en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de los departamentos de humanidades, queremos dar unas infinitas gracias a todos nuestros panelistas, a nuestro Consejo Superior, a nuestro rector nacional, nuestra vicerrectora académica, al equipo de la Dirección Nacional de Investigaciones y, por supuesto, a todo el equipo de comunicaciones arandinas que hace esto posible, que Ariandinas no se detenga por fronteras físicas, que podamos llegar hasta el lugar en el que usted está con nuestras reflexiones. Muchísimas gracias a todos los 913 participantes que estuvieron con nosotros y por dinamizar esta participación. Nos veremos en una próxima versión del foro. Les debemos muchísimos temas. Nos vamos a enfocar en salud mental. Cosas como PUBIN, MOBIN, ¿qué significan? ¿Y cuáles son los retos que tenemos como humanidad para poder mantenernos sanos utilizando la tecnología a favor y no en contra? Nos quedan muchas preguntas por resolver. Esperamos poder cumplir con sus expectativas y que este haya sido un espacio muy valioso para todos como lo ha sido para nosotros. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Conéctese al observatorio. Gracias.